Bien, comenzamos este programa con la imagen que usted ve justamente en pantalla. Sorpresa en La Moneda, fue la imagen de la semana, sin duda, la renuncia de la ministra Marcela Cubillos Cigal, la ministra de Educación. Entonces pone fin a su cargo, en este caso, que llevaba ocupando ya 1 año y 6 meses, justamente. Ella comenzó en agosto de el año 2018. Y un año después, en agosto de 2019, estuvo enfrentando momentos muy difíciles, como por ejemplo una acusación constitucional a la Cámara de Diputados. Bien, también enfrentó paro de profesores, la PSU. ¿Qué fue lo que dijo ella al momento de consultar, cuando se le consulta respecto de su decisión de renunciar como secretaria de Estado? Abro comillas, Chile enfrenta en estos momentos definiciones fundamentales y yo tengo la decisión de asumir nuevos desafíos y ser parte activa de los debates que vienen, que van a afectar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Cuando se le preguntó a la ex ministra ahora si es que iba a ser una protagonista o iba a tener un rol clave en la campaña del rechazo, no respondió directamente. Sin embargo, eso lo confirmó horas más tarde la timonel de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, a través de Twitter. Todo eso ocurrió en esta ceremonia express en el Palacio de La Moneda, este ajuste ministerial. En esta oportunidad, el presidente Sebastián Piñera agradeció el trabajo de la ahora ex ministra, tanto en su periodo, recuerden, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, primero, y después en Educación, donde el presidente, digo, entregó lo mejor de sí misma. Está ahí en la imagen justamente quien asumió en su lugar, el ahora ministro Raúl Figueroa, quien era subsecretario en el momento. Hubo reacciones desde el mundo, desde el oficialismo, se agradeció la labor de esta ministra, hubo muchas loas para su trabajo. Sin embargo, también desde la oposición, el presidente, por ejemplo, del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que esta renuncia era una buena noticia y calificó a Cubillos como una ministra autoritaria, prepotente y sin capacidad de diálogo. Lo mismo hicieron desde el Partido Comunista, por ejemplo, Carol Cariola, la diputada, quien dijo que se iba del gobierno, del gabinete, una de las personas que más daño le ha hecho a la convivencia del país, dijo. La parlamentaria también dijo a través de Twitter que se caracterizó su gestión por ser incapaz de abordar los desafíos educativos. De hecho, dijo que fue más que una ministra, fue un gendarme, lo dijo la diputada Carol Cariola a través de sus redes sociales. Ahí está entonces la ministra Cubillos, va a asumir, ella ya lo ha adelantado, parte importante de las discusiones, va a ser protagonista de las discusiones que se vienen en este proceso constituyente en medio del estallido social. Con esta imagen de la semana los saludamos, les damos la bienvenida a este capítulo de Semana 24, donde revisamos toda la actualidad noticiosa que ha marcado estos últimos 7 días en nuestro país, pero también en el mundo. Comenzamos con noticias justamente, ahí lo ve. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la expansión mundial del coronavirus. Estamos a puertas, han dicho desde la OMS, de una posible pandemia. Llaman a todos los gobiernos a extremar las precauciones, no caer presa del pánico, pero sí hacer todo lo posible para evitar que esto se transforme desde una epidemia a una pandemia. Para que ustedes lo sepan, ya son hasta el momento, según hay confirmados, 3 casos en América Latina. Primero fue un hombre de Brasil, un hombre de 61 años. Ahora se han sumado 2 casos en México, uno en el DF y el otro en Sinaloa. En el primer caso es un hombre joven, su familia está en observación. Y el segundo caso, este hombre en Sinaloa está en un hotel y la autoridad está estudiando los contactos que sostuvo en su camino, en sus viajes. Según las cifras actualizadas hasta el día viernes, al menos estamos esperando las de este día sábado, se han confirmado 83.719 casos, van 2.858 muertos y las personas que se han recuperado han sido 36.652. La OMS elevó a muy alto el riesgo de expansión global de este nuevo coronavirus. El director general del organismo dijo que fuera de China se han detectado hasta ahora 4.351 casos ya en 48 países. Esto está teniendo ribetes y coletazos, no solamente en el mundo sanitario, no solamente en el mundo de la salud. Por ejemplo, coletazos económicos. Aquí mismo en Santiago, en la Bolsa de Santiago, que también comparte parte de esta hemorragia, ¿no?, de los mercados, y se desplomó casi 10% en febrero ante el coronavirus. El dólar también se ha disparado, está en 800,
20 pesos, ¿ah? Lo decíamos, el IPSA, que es el principal índice de nuestro país, retrocedió 3,3% este viernes, en línea con el retroceso generalizado de las bolsas del mundo. Y algunos impactos que tal vez no son tan conocidos, por ejemplo, en el mundo del deporte hay equipos donde están jugando sin público, hay otros donde se decidió no saludar más a las personas de las manos para evitar cualquier tipo de propagación. En el Bayern, por ejemplo, por recomendación médica, los jugadores no van a dar más autógrafos, otros no están dando conferencias, otros no están yendo a ningún tipo de concentración pública. Son parte de los impactos que está teniendo esta epidemia por ahora en el mundo. Vamos a estar muy pendientes porque en nuestro país también hay todo un cordón de vigilancia epidemiológica en todos los puertos, aeropuertos, hay una alerta sanitaria, se han extremado las precauciones, se van a firmar algunas declaraciones juradas desde este lunes de las personas que llegan a nuestro país para que informen dónde han estado, se van a estar haciendo exámenes también en puertos y en aeropuertos en caso de que haya personas que vengan de países que tengan brote o que tengan casos confirmados de este virus, del COVID-19, y por lo tanto se van a también extremar todas las medidas. Ojo, ¿eh? Hay recursos frescos también listos para estar preparados para la llegada de los casos a Chile. Hay diferentes escenarios, lo han dicho desde el Ministerio de Salud. Uno de los escenarios, en el peor de los casos, que es el escenario número 4, es que hay un brote epidémico que no tenga mucho control, y para eso, en todo caso, ya se están liberando algunos recursos para tener camas especiales, camas UCI, también ventiladores mecánicos para enfrentar este problema que eventualmente podría llegar justamente cuando bajen las temperaturas, y eso va a coincidir, por ejemplo, con el ingreso a clases, va a coincidir con las enfermedades estacionales, con la influenza, y es por eso que se ha adelantado también la vacunación de la influenza, todo para que no colapsen los sistemas de salud. Insistimos, en el caso de que eventualmente llegue el coronavirus a Chile, todavía no ha llegado, hubo un caso falso, un falso positivo, se está hablando ahora, se está viendo el detalle, pero había una mujer que venía de Italia, que tenía fiebre, tenía síntomas de cuadro respiratorio, estuvo en observación en el hospital El Carmen de Maipú, sin embargo, de acuerdo a los exámenes de laboratorio realizados por el ISP, se trataba de un adenovirus, así que preliminarmente había sido supuestamente positivo, pero ya se descartó. El coronavirus no ha llegado a nuestro país, está por el momento en 47 países, en América Latina está en Brasil y en México. Estamos muy atentos, nuestra editora, nuestro director, están todos, también nuestros periodistas internacionales están viendo el minuto a minuto de esta evolución, así que ante cualquier noticia vamos a estar también entregándoselas a ustedes de manera precoz. Inmediatamente se las vamos a estar entregando. ¡Avancemos! Bien, y ahí lo tienen ustedes, imágenes que dieron la vuelta al mundo, a la versión número 61 del Festival de Viña del Mar, que bajó su telón ya este día viernes, después de seis noches de festival que estuvieron marcadas, ¿no?, por el estallido social, ¿no? Ese fue, dicen, el verdadero protagonista de este certamen. Hubo fuertes medidas de seguridad tanto al interior como al exterior de la Quinta Vergara. Hubo algunos hechos de violencia, aunque bastante menores. Sin embargo, lo importante es lo que ustedes ven en la pantalla. Hubo números de alta calidad, tanto nacionales como internacionales. Sin duda, Mon Laferte fue uno de los puntos altos de este festival de Viña. Y otra cosa que ha marcado ya los últimos certámenes en los últimos años ha sido el humor. Un humor, por ejemplo, con Javiera Contador, que triunfó en el stand-up comedy. También Kramer, que veían ustedes. Pedro Ruminot, que ayer cerró el festival con una presentación excelente. Fusión Humor, que fue una sorpresa para muchas personas y que también marcó el pic de sintonía. Y personajes o invitados internacionales como Ana Gabriel, Ricky Martin y Ozuna. Y quiero detenerme también en un punto que marcó no solamente la prensa nacional, también internacional, ¿eh?, que fue la presentación de Maroon 5 con Adam Levine como el protagonista de una gran polémica. Pues empezaron su presentación muy tarde, hubo problemas de sonido, y que eso en todo caso estuvo cruzando todo este festival de la canción de Viña del Mar. Sin embargo, en la presentación de Maroon 5 hubo muchas críticas por la calidad vocal, por la vestimenta, por los problemas de sonido, por lo corto del show, por la poca interacción que hubo entre Adam Levine también y el público. No habló tampoco con
los conductores. Ahí está, justamente lo que estábamos conversando. Se retiró muy ofuscado también. Se grabó también eso en video con varios exabruptos hacia el público. Es parte de las luces, de las sombras de este Festival de la Canción, el número 61, que estuvo cruzado por el estallido social. De hecho, como un comentario también para ir cerrando este tema, a diferencia de los otros años y en sintonía, ¿no?, con esta nueva sensibilidad, el concurso de los Reyes de Viña, que fue ganado por Televisión Nacional, por los representantes de TVN, en esta oportunidad estuvo más enfocado al tema social. Por ejemplo, ellos apadrinaron algunas pymes de la región. Ya no hubo piscinazo ni nada de eso, hubo sino baile artístico. Es parte de los cambios, ¿no?, que fue enfrentando este Festival de Viña en este nuevo contexto, que se pone a tono también con las demandas sociales y con los requerimientos también de la población, que de todas formas pudo disfrutar de un certamen, de un evento con un altísimo nivel de parte de los invitados. Y nos quedamos con la imagen de Mon Laferte entonces como uno de los platos fuertes, sin duda, de este Festival de la Canción. Yo los amo, pero yo no voy a guardar esta weá. Y vamos a lo que está pasando en Colo-Colo, que sigue buscando entrenador. Hay algunos nombres que se han ido filtrando a la prensa, quienes han sonado, por ejemplo. Le vamos a estar comentando justamente eso. ¿A quién está ahora en Colo-Colo? Está Gualberto Jara, que ya dijo que no iba a seguir, es entrenador interino de Colo-Colo. Dice que no va a seguir al mando de la banda del Cacique luego del partido de este sábado ante Universidad de Concepción. Ojo, este miércoles Colo-Colo tiene su debut en la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann de Bolivia. Entonces, se continúa buscando un entrenador oficial, titular, luego de que haya sido despedido Mario Salas. Uno de los nombres que yo les decía que irrumpió con fuerza en los últimos días es el de Luis Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil el año 2002 y director técnico que además eliminó justamente a Colo-Colo con Palmeiras en la Copa Libertadores el año 2018. Otro nombre que está fuerte, que está sonando en blanco y negro, es el de Gustavo Quinteros, que dicen que está muy firme en la lista de Marcelo Espina para reemplazar al comandante Salas, el ex entrenador de la Universidad Católica, que está ahora en México. Es del gusto de blanco y negro, según se conversó en la última reunión de directorio. Así que son días rápidos, días complejos, convulsionados, justamente ahí en Colo-Colo, donde el nombre que más suena es el de Felipao Scolari, que podría estar al mando de del Cacique, un nombre de alto nivel internacional, de mucho, mucho renombre, y que podría a lo mejor sacar a Colo-Colo de la compleja situación que vive estos días, muy importante, de cara a lo que va a suceder este miércoles en su debut en la Copa Libertadores. Bien, volvemos al estudio acá en Semana 24 y queremos hacerle una invitación. Si usted está observando este programa, aquí tenemos un montón de conversaciones, de entrevistas con especialistas, y usted puede ser también un parte de los panelistas, ¿no? Tenemos un hashtag que es Semana 24, así que si tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer a nuestros entrevistados, por favor, adelante. Vamos a hablar respecto de una efeméride muy lamentable, ¿no? Se cumplen 10 años ya del terremoto y maremoto del 27 de febrero. Tuvimos mucha afectación también acá en lo que es la construcción. Para hablar de eso, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido? ¿Ha cambiado o no ha cambiado la norma? ¿Estamos o no mejor preparados en términos de la construcción? Estamos a esta hora en estudio con Andrés Vito. Él es académico de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián. Andrés, bienvenido a Semana 24. Nada, gracias, Daniel. Bien, Andrés, hago la pregunta inmediatamente que dejamos lanzada en la introducción. ¿Estamos mejor preparados? ¿Se han aprendido lecciones desde el punto de vista de la construcción, de la norma, de los materiales que estamos ocupando desde el 27F hasta la fecha? Sí, efectivamente. Claramente estamos mucho mejor preparados desde las lecciones aprendidas del 27F. Uh-huh. Se ha trabajado bastante arduamente en términos de mejoramientos en normativa. Principalmente en la asociada a estructuras de hormigón armado, estructuras de acero, y también se ha ido desarrollando nueva normativa que no se había evaluado antes, digamos, en algunas infraestructuras específicas, digamos, como pueden ser estructuras de almacenaje industrial y otras, digamos. ¿Sí?
¿Qué tecnologías están o qué tipo de construcción, por ejemplo, después del 27F? Y además, bueno, hemos tenido un montón de otros episodios después del 27F, igual de un poquito menos fuertes, pero igual claro, de potentes, ¿no? ¿Qué tecnologías ya están en retirada o, por ejemplo, ya no se aceptan? ¿Qué cosas han quedado, digamos, al desnudo después de todo este evento? Bueno, efectivamente, materiales que de alguna forma no tienen características de poder resistir durante varios ciclos las fuerzas que vienen desde el terremoto. Básicamente el tema de construir el concepto de estructuras que no son dúctiles o que no se comportan tan bien frente al ir y venir del terremoto, claramente son materiales y construcciones que ya no debiesen, desde el punto de vista actual y moderno, construir. Hay algunos especialistas que, junto con decir que siempre se puede mejorar, y Chile tiene que hacerlo porque nosotros somos claro, parte, no estamos en el cordón de fuego del Pacífico, así que siempre vamos a tener estos movimientos. Sin embargo, se ha dicho que con los años, con el terremoto del 60, luego el 85, ahora el 2010, Chile ha ido superando prueba a prueba y hemos estado bastante bien, digamos, bajo la lupa, considerando la potencia. O sea, un 8.8 es uno de los movimientos más fuertes de la historia, registrada al menos. En ese sentido, habíamos hecho bien la pega hasta el momento, pero se podía mejorar, ¿no? Efectivamente, si uno ve lo que sucedió en el 27F, efectivamente hubieron colapsos, Alto Río u otros, sí, que salieron, digamos, en las noticias y fue lamentable, digamos. Pero claro, tú ves esos números con respecto a toda la infraestructura del país, que debe ser, digamos, un buen comportamiento sobre el 95%, 98% de toda la infraestructura, digamos. Y eso obviamente nos coloca en una posición súper relevante y de que hemos hecho la pega, digamos. De hecho, el solo hecho, valga la redundancia, de que nos acordemos de los nombres de los edificios o de los condominios que tuvieron problemas estructurales es porque efectivamente fueron pocos y llamaron mucho la atención. Porque, por ejemplo, en otros países, aquí mismo en la región, en Ecuador, cuando fue el terremoto de Pedernales, yo todavía me acuerdo, hubo una afectación de más del 60% de los edificios. O sea, en otros países de la región acá, o en México incluso, mucho se cae, digamos. Claro, nosotros hemos aprendido no solamente de este terremoto, sino que de los terremotos pasados, y de alguna forma hemos validado un poco el cómo en Chile se hace ingeniería, y sobre todo ingeniería estructural, y eso ha sido determinante, digamos. O sea, nuestra normativa es efectivamente muy rigurosa en términos de los requerimientos asociados a la calidad de los materiales, los espesores. Uno ve, digamos, la mayoría de los edificios habitacionales que son, efectivamente, tienen una gran cantidad, una alta densidad de muros, que uno no ve, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos. Si uno hace en global, analiza cómo son los edificios chilenos, efectivamente tienen un mayor porcentaje de densidad de muros y eso es fruto de las exigencias de la normativa, digamos. Lo que se ha hecho ahora es un poco tratar de ir desde esa misma lógica a apuntar a estructuras más específicas que no se habían desarrollado tanto, como por ejemplo portuarias. Sí, se ha desarrollado mejoramientos en la normativa, sobre todo en la NSH 428, que es la actual normativa de estructuras de acero, donde, claro, las versiones anteriores hablaban sobre estructuras en general de acero, pero ahora ya está mucho más detallado infraestructura aeroportuaria, puertos, obras industriales, etcétera, aparte de los tradicionales, o sea, galpones que uno ve, digamos, en nuestro país. Hablemos un poquito sobre estructuras sismo resistentes. Yo sé que hay nuevas tecnologías, hay nuevos avances en estas materias. ¿Qué es lo que se está trabajando ahora? ¿Cuál es el tope de línea, si podríamos decir? Bueno, ahí nosotros también, Chile ha hecho bastantes mejoras y estamos top ahí en el mundo en términos del desarrollo de tecnología antisísmica. En general hay dos grandes tipos. Tecnologías asociadas a elementos aisladores, que se llaman aisladores sísmicos, incluso uno lo ve en los últimos años, edificios habitacionales que tienen dispositivos de aislación sísmica, que básicamente lo que hacen es, vienen las vibraciones del terremoto y estos dispositivos que están en la base del edificio absorben ese movimiento. Entonces tú de alguna forma en el edificio arriba no sientes ese movimiento. Ese es un grupo de tecnología. Y el otro grupo de tecnologías es el asociado a la disipación de energía, que son elementos específicos que se colocan en los edificios,
cada dos pisos, cada tres pisos. Tenemos edificios emblemáticos en Chile que tienen dispositivos de disipación de energía que de alguna forma lo que hacen es, ok, viene el terremoto, llega al edificio, pero disipan un poco ese movimiento y hacen que se perciba con menor fuerza en la infraestructura. Esta es una pregunta que puede sonar un poco básica, pero yo la he escuchado en diferentes casas y en edificios donde hay personas que ya han vivido varios terremotos, el 27F y después los que vinieron también después, el del norte, el Coquimbo, etcétera. Y me preguntan, ¿qué pasa si yo, mi casa o mi edificio ya ha resistido varios? ¿Eso de alguna forma va disminuyendo la vida útil? Es decir, ¿quedan más frágiles para lo que viene? ¿O si pasó la prueba del 27F quiere decir que ya no se cae con nada? Claro, pasa como cualquier objeto, digamos, que uno tiene, como un auto, por ejemplo, que al pasar el tiempo efectivamente tiene algún desgaste en términos de su desempeño. Y eso también pasa en las infraestructuras, en las estructuras. Si bien es cierto, uno puede ver su casa, su edificio que no colapsó o no ve grietas, pero efectivamente pueden haber microfisuras que uno no ve, digamos, a simple vista. Y que perfectamente pueden darse sobre todo en eventos importantes como terremotos sobre 8 o 27F, etcétera, digamos. O sea, efectivamente, una estructura que ha sufrido, digamos, terremotos a lo largo de su historia, de su vida útil, tiene repercusiones y eso afecta, digamos, su comportamiento frente a un siguiente terremoto. Ahora, lo importante de destacar quizá es que según la nueva norma, que entiendo, como tú nos has comentado, se ha ido actualizando en el tiempo, hoy día también debe haber más tranquilidad entre la población en el sentido de que ninguna nueva construcción, ningún nuevo proyecto inmobiliario puede obviar estas normas, ¿no? O sea, todo nuevo proyecto necesariamente tiene que cumplir esto, ¿no? Claro, y eso ha estado desde siempre, digamos, efectivamente. La normativa está para cumplirse y eso en términos de mandantes, de particulares, está súper bien y súper claro, digamos. Efectivamente, estos avances y estas actualizaciones han hecho foco sobre aspectos específicos que se han notado en los últimos terremotos que han tenido problemas, digamos. El tema del suelo ha sido súper relevante. Los últimos decretos han ido, digamos, a una mejora en términos de la clasificación de esos suelos. Y eso ha permitido poder actualizar las fuerzas que se determinan desde los terremotos de diseño. Entonces, ahora tienes una normativa mucho más clara en términos de la definición de esos suelos y obviamente el hecho de que particulares tengan que hacer estos estudios para poder determinar bien en términos de las características de estos suelos, de esta caracterización y de cómo se comportan ante eventos sísmicos. Respecto de eso, llama la atención, yo soy de Viña. En Concón, en las dunas, etcétera, tuve mucha construcción nueva, mucho edificio. Y siempre se dijo, esto ya a nivel de sabiduría convencional, por eso te pregunto pa verlo con un experto, pero siempre se había dicho que la arena o la duna no era un buen lugar para construir. Y hemos visto que se ha llenado, no solamente en Viña, en muchas partes, en áreas costeras, de edificios en sectores donde hay arena. Claro. Obviamente, como te decía, ahí se tiene que evaluar la capacidad de alguna forma de esa arena y si efectivamente esta les falta de alguna forma capacidad para poder soportar el edificio. Uh-huh. Hay tecnologías y hay diferentes formas en términos de mejorar la capacidad del suelo soportante. O sea, tú tienes formas en que tú puedes mejorar esa capacidad del suelo para hacerla competente frente a lo que tú quieres construir. Estuve leyendo que hay cierto consenso entre los expertos de que el acero estructural tuvo un excelente desempeño en el 27F. Es decir, parece que hasta el momento no he registrado ninguna estructura que haya tenido acero estructural, que haya tenido un daño importante o que haya colapsado. En ese sentido, está llegando mucho acero a Chile, proveniente, por ejemplo, de China. ¿Se cumple con la calidad? Porque no da lo mismo de dónde venga el acero. Y también me imagino que hay una fiscalización al respecto, ¿no? Claro, y eso es parte un poco de la normativa que salió del 2017 sobre estructuras de acero. Uh-huh. Ahí está mucho más reglamentado el cómo debiese llegar un poco el acero importado. No es suficiente con que venga un reporte desde el exterior que este acero tiene tal tipo de calidad, tal resistencia o tal desempeño, sino que tiene que eso ser validado aquí en Chile con la normativa nacional. Y eso ahora está mucho más definido y está mucho más claro en términos de digamos, los diferentes entes que
desarrollan proyectos y que importan acero. Pero puede haber diferencia entre uno y otro dependiendo de dónde viene, de la formación, de cómo se generó, etcétera. Claro, la composición. Lo que puede pasar es que efectivamente lo que está reflejado en el papel sea efectivamente lo que se trae. Digamos. Uh-huh. Esa es la principal duda y miedo que se tiene frente al acero que viene importado, digamos. ¿Ya? Porque independiente de la resistencia o de las calidades, tú sabes que ciertos tipos de acero te van a funcionar mejor en uno u otro tipo de edificación. Y por lo tanto, tú tienes que tener claro cuál es el acero que efectivamente tú tienes para ver si es que es efectivamente suficiente para resistir las solicitaciones que vengan de eventos como terremotos, digamos, importantes. Porque estuve viendo, hay un instituto, el Instituto Chileno de Acero, que dice que todos los años entran a Chile más o menos unos 100.000 toneladas de estructuras de acero con calidad deficiente. O sea, es un número importante. O sea, eso hay que estar mirándolo, porque frente a un movimiento telúrico importante, por ejemplo, una estructura con acero, un acero a lo mejor de no muy buena calidad, ¿puede funcionar mal o puede que no cumpla su función? O sea, ¿cómo se puede expresar que un acero sea de buena calidad o de mala calidad frente a un movimiento telúrico? Claro, tú en términos de cómo se diseñan estas estructuras, tú dices, ok, yo tengo cierta solicitación que va hacia la estructura y tengo cierta capacidad de poder resistirla. Entonces, cuando tú defines un acero de menores prestaciones, tú lo que pasa es que crees que va a resistir cierto nivel de fuerza, pero en la realidad resiste mucho menos. Y eso hace que tengas problemas en términos del comportamiento. Y por eso es que es tan relevante que estos aceros importados sean certificados, sean ensayados en Chile con la normativa nacional para verificar esos valores. Oye, ya que hablamos de materiales, hay uno bien noble que está empezando a surgir como quizás una alternativa, que es la madera. Hay quienes están reivindicando el rol de la madera, dicen que algunos edificios hechos de madera no colapsaron el 27F. ¿Cómo lo observas tú? Incluso en algunas partes del mundo ya se está empezando a construir edificios en altura hechos de madera. Y que incluso va en sintonía con el tema de la captura de CO2, etcétera. Bueno, efectivamente, Chile es un productor de madera, digamos, y de madera de muy buena calidad. Por lo tanto, eso hace que tengamos un muy buen producto para, digamos, hacer construcciones y hacer proyectos donde podamos incorporar este material en ellos, digamos. Contrario a lo que uno podría pensar, la madera, estamos pensando en madera estructural, digamos, sí, con cierto nivel de calidad, funciona bastante bien frente, por ejemplo, al fuego, que uno pensaría que no, pero efectivamente tiene un buen comportamiento. Claro, uno pensaría aparte, todo lo contrario. Claro, y aparte tiene un buen desempeño en términos de que se deforma bastante. Y eso igual ayuda a la estructura en términos naturales a poder, de alguna forma, extraer o expulsar esta energía que viene desde el sismo. Y eso son cualidades súper buenas en términos de materiales para estructuras de alguna forma que funcionen bien ante terremotos. Andrés, ¿qué tenemos pendiente? Pensar que ya no va a haber más movimientos es iluso, ¿no? Chile, claro, tiene terremotos y va a seguir teniendo terremotos a lo largo de su historia. Por lo tanto, siempre se puede mejorar, no hay que quedarse mirando el ombligo nomás, pero ¿qué tenemos pendiente en la agenda? Bueno, principalmente ir a desarrollar estos mercados más pequeños de infraestructura en las cuales se necesita mayor detallamiento sobre los requerimientos que se necesitan para un buen desempeño de esa infraestructura. ¿Qué mercado más pequeño? ¿Cuál te refieres tú? Por ejemplo, almacenaje industrial. ¿Bodegas? Claro, bodegas. Incluso se está trabajando en una normativa para almacenaje industrial. Ya hay un trabajos de prenormativa, documentos técnicos asociados a esos diseños que debiesen estar en los próximos años ya saliendo como normativa. Y eso son cosas pendientes de las cuales tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias por esta actualización, ¿no?, en las nuevas tecnologías antisísmicas o sismo resistentes que hay en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrés Vito, académico de Ingeniería Civil de Universidad San Sebastián. Le agradecemos el agradecimiento por venir a Semana 24. Gracias a ti, Daniel. Ahora. Autoridades realizan balanzas de seguridad tras el cierre del Festival de Viña del Mar. Escuchemos. Carabineros, cabos, asistentes policiales, hasta detectives también, hasta generales y prefectos que estuvieron involucrados en este trabajo y que hicieron posible que el festival se desarrollara en estas seis noches.
Diariamente tuvimos entre 10.000 y 15.000 personas asistiendo a la Quinta Vergara, en un total de más de 70.000 personas que pudieron asistir al festival. Y la verdad es que nada más que agradecer a esas personas, porque aquí hubo un grupo de violentistas que intentó sabotear el festival y eso no se logró gracias al trabajo desarrollado en conjunto por la Policía de Investigaciones y por Carabineros. La verdad es que aquí lo que hay es que gracias a ese trabajo policial, gracias a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, sacamos adelante probablemente el festival más difícil de la historia. ¿Cuánto personal fue destinado a estas labores entre policías, de civiles y no uniformados? A ver, en el total de la dotación fluctuó dependiendo de cuáles sean los días y las características y además de las distintas dotaciones, pero hubo la dotación y el personal que era necesario para tomar las medidas preventivas y resguardar el festival. ¿Cómo fue la logística posteriormente al día domingo, subsecretario, donde hubo graves incidentes? ¿Cómo se realizó el orden y el organigrama, sobre todo de las policías, para poder mantener el orden? A ver, la verdad es que lo que vivimos el día domingo es justamente reflejo de lo que hablábamos. Un grupo de violentistas que ese día, cercano a las 1.000 personas, intentó sabotear el Festival de Viña del Mar. Y gracias al trabajo profesional, gracias al profesionalismo de nuestras policías, de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, eso no se logró y el Festival de Viña se pudo realizar todas las jornadas en la Quinta Vergara. Que ocurrieron ese día y el gran número de detenidos también que ocurrió el resto de los días? A ver, lamentablemente yo creo que la violencia nunca es algo que se pueda destacar y lo que tuvimos fue un grupo de personas que violentamente intentó ingresar a la Quinta Vergara. El primer día tuvimos una vulneración del ingreso de calle Montaña, se tuvo que habilitar el ingreso por esta misma calle y por lo tanto creo que el balance tiene que señalar, en primer lugar, que se pudo realizar el festival, se realizaron las 6 noches de festival en la Quinta Vergara, ahora sin minimizar la violencia. Yo creo que aquí hay algo que no podemos minimizar, que es que todos tenemos que condenar de manera absoluta la violencia, cualquiera sea la excusa o cualquiera sea la razón, porque hay que separar muy claramente lo que son las legítimas demandas sociales de la utilización de la violencia con cualquier explicación, porque eso debe ser condenado absolutamente. Pero muchos critican que el desbalance entre la protección al festival versus los daños que sufrió la ciudad y el hecho de que también las personas responsables de esos daños no hayan sido logrados ser detenidas tampoco. A ver, yo matizaría esos dichos, la verdad. En primer lugar, el resguardo que se hizo respecto de todo la Quinta Vergara y su entorno. Si fue justamente por el resguardo de la Quinta Vergara que esas personas, al intentar sabotear el festival, se desplazaron por el centro de Viña del Mar, generando una exigencia mayor a las policías en el resguardo de Viña. El rol de las policías y quizás de todo el equipo del Ministerio del Interior es resguardar la seguridad de las personas. Ese es nuestro rol. Y por lo tanto, aquí no hay diferencias de espacio físico o de distintas personas. Todos los chilenos lo que nos piden es que resguardemos su seguridad. Y ese es el rol al que nos dedicamos día a día. ¿Un balance de detenidos durante esta jornada? Bueno, yo preferiría que sea Carabineros y la PDI que dé cuenta del balance exacto de los detenidos de cada una de las jornadas, especialmente la jornada de ayer. Pero hemos tenido detenidos, el trabajo policial también involucró la detención de personas que o se aprestaban a cometer delitos o portaban, por ejemplo, elementos incendiarios o incluso tenían órdenes de detención pendiente o por delitos de distinta naturaleza. Y esas personas, también gracias al profesional trabajo policial, fueron detenidas y fueron puestas a disposición de la justicia. ¿Estaban basados en trabajo de inteligencia? ¿Se pudo detener a alguien ayer respecto de tener elementos incendiarios cerca de la Quinta Vergara? A ver, yo creo que, yo les insisto en eso. Aquí hubo un grupo de personas, de violentistas, que intentaron sabotear el Festival de Viña del Mar. Y yo creo que todos vimos, y algunos de nosotros vivimos lo ocurrido el domingo. Yo creo que es claro que aquí hay un grupo de personas que no quería que el festival se realizara. Y por eso es importante valorar y agradecer el trabajo realizado por las policías, porque eso no se logró. ¿Tuvieron que realizar ajustes en el despliegue policial? Porque el primer día igual hubo muchos daños, muchos detenidos.
había muchos carabineros, pero ¿aumentaron la dotación conforme pasaron los días? Era algo que hemos desarrollado y por expresa exigencia, lo podrá decir el intendente Jorge Martínez, el ministro Blumel y el presidente Piñera, lo que nos exigen es día a día evaluar el día anterior y tener un proceso de mejora continua. Obviamente, lo que nosotros vimos, el nivel de violencia que vivimos el domingo, nos hizo tomar medidas preventivas adicionales y esas se tomaron y el resultado está a la vista. Tuvimos 6 jornadas del Festival de Viña del Mar que se pudieron desarrollar en la Quinta Vergara. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la tranquilidad de las personas, considerando precisamente los dichos del presidente ayer, de que prácticamente iban a quemar la Quinta Vergara? ¿Cómo se toma ese dicho de la primera oscuridad en materia de seguridad? Le insisto. Aquí lo que vimos el día domingo fue un grupo de personas que violentamente intentó sabotear el Festival de Viña del Mar y no lo logró. Yo creo que lo que hay que llamar es a tener una sola voz en contra de la violencia. Cuando simplemente deslizamos quizás una excusa para la violencia, ya no estamos teniendo una sola voz en la condena frente a la violencia. Cuando hay personas que llaman a la autodefensa contra las policías, no hay una sola voz en contra de la violencia y yo creo que aquí lo que necesitamos es una voz clara y absoluta, no a la violencia. ¿Tienen información sobre este grupo? A propósito, por ejemplo, también de los dichos de la alcaldesa, que habló de un grupo organizado y financiado que venía, como gente que venía de otras regiones principalmente. Lo que vimos en todas las jornadas fueron llamados distintas convocatorias a reunirse y lo que se vio el día domingo era claramente una intención de ingresar a la Quinta Vergara y por lo tanto, ¿qué nivel de organización hay detrás de esos hechos? Bueno, eso será parte de la investigación que se deberá llevar adelante respecto a esos hechos. ¿Se sacan lecciones de lo ocurrido acá en Viña en relación a marzo, que se habla que va a ser un mes difícil en materia de orden público a nivel del país? Le insisto, parte de los ejes de la estrategia que estamos desarrollando es de mejora continua. Nosotros hacemos balances, hacemos evaluaciones todos los días respecto de lo ocurrido en el día anterior para hacer mejora continua y eso es lo que hemos estado haciendo junto con las policías, con los intendentes, con los gobernadores, incluso con los alcaldes para ver en qué se puede mejorar, cómo mejor prevenir, de qué manera mejorar nuestro trabajo día a día. Yo creo que eso es parte de lo que la respuesta que le tenemos que dar a los chilenos. Nosotros estamos en una evaluación diaria de cómo hacer mucho mejor nuestro trabajo todos los días. Se falló porque hubo 2 semanas donde se planificó la seguridad en la región de Valparaíso junto a las autoridades regionales y nos encontramos con 8 automóviles quemados en el frontis del Hotel O'Higgins, una cosa inédita en el país, y un festival en peligro con declaraciones también que va más allá de lo que dijo el presidente el día de ayer, pero ¿se falló en la seguridad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se hizo bien el trabajo con las autoridades y las policías? Yo no sé si no he sido suficientemente claro, pero aquí el primer día, el día domingo, hubo un grupo de personas que violentamente intentó irrumpir en la Quinta Vergara. Y fue el trabajo de las policías, el trabajo de Carabineros de Chile y el trabajo de la Policía de Investigaciones, el que impidió que ese grupo de personas que había vulnerado incluso uno de los accesos, lograra ingresar a la Quinta Vergara e impedir que se desarrollara el Festival de Viña del Mar. Yo creo que ahí quiero ser nuevamente claro en que aquí hay un grupo de personas que violentamente intentó. ¿Pero Carabineros no pudo entonces? Como dice el colega, se tuvo que cerrar el Hotel O'Higgins, se quemaron vehículos, se quemaron casi 20 autos en una automotora, se vulneró otra automotora. Bien, son las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, haciendo entonces un balance de lo que fue el trabajo de seguridad con las policías, con Carabineros, con la PDI en estos 6 días del Festival de Viña. Se valora entonces, de palabras del gobierno, el trabajo de las policías, porque, digo, textual, un grupo de violentistas intentó sabotear el festival, dijo el subsecretario, pero las policías lograron frustrar esto y eso hay que valorarlo. Parte de las palabras del subsecretario del Interior a esta hora. Utilizan la violencia para intentar sabotear el festival. Ahora. Autoridades entregan el mapa nutricional 2019 en Chile. Las cifras de obesidad infantil preocupan especialmente. Escuchemos. En relación a la desnutrición. Aquí están los distintos estados de normalidad, sobrepeso, obesidad y desnutrición a través del tiempo. Voy solamente a extraer 2, que es la curva verde que muestra la normalidad y la de obesidad total. Y cómo podemos ver que el crecimiento de una es en desmedro de la otra. Entonces la evolución de nuestra población estudiantil en la medida que la obesidad va creciendo se muestra claramente una relación directa en cómo va descendiendo
aquella curva que es la que aspiramos, que son los pesos normales de los niños. Otro dato preocupante que ya lo mencionaba, que es el aumento que hemos tenido en los últimos años, pero que se concentra en ciertas ubicaciones geográficas en particular. El promedio nacional de sobrepeso en la última década ha tenido un aumento de un 47,8%. Pero existe una región del país o una zona del país en particular donde se han concentrado estos aumentos y son desde la región de O'Higgins a la Araucanía. Todos los datos de los últimos años muestran sistemáticamente que es en esa zona centro-sur del país donde se ha venido produciendo el mejor aumento. Si bien los números más altos hoy día se presentan en Aysén y Magallanes, la tendencia al alza, donde estamos teniendo cambios significativos en el entorno de los niños que están generando una mayor obesidad, es en la zona centro y centro-sur del país, y ahí es donde tenemos que focalizar algunas medidas específicas. El estado nutricional incide de manera negativa en el rendimiento de los escolares. Aquí estamos ya un poco viendo las consecuencias de esto desde el punto de vista no de salud, sino que desde el punto de vista también educacional de los niños. Está ya medido y hemos venido monitoreando cómo el estado de nutrición tiene una incidencia en la autoestima, tiene una incidencia en las ganas de aprender, tiene una incidencia en el bullying, tiene una incidencia en el rendimiento escolar, que para nosotros como Ministerio de Educación, a través de la JUNEF, es una preocupación muy importante. El 30% de los preescolares obesos y el 50% de los escolares obesos serán adultos obesos. Y esa es una de las cifras que nos preocupa, si bien aquí estamos viendo números solamente de la población escolar, ya existen las proyecciones, existen las estadísticas que nos permiten anticipar que vamos a tener esa cantidad de adultos, que hoy día son niños, que en el futuro van a ser adultos obesos con problemas de salud, con problemas de rendimiento, con dificultades para desempeñarse de la mejor manera. Un niño también que tiene obesidad severa tiene una mucho mayor posibilidad de presentar obesidad mórbida cuando sea un adulto. Entonces, por eso nos preocupa muchísimo este número, que nos muestra que si bien hay un estancamiento en los números totales, al interior de este número la distribución ha tenido un aumento de obesidad severa, lo cual nos augura un número importante de niños de que no corregir esta situación van a ser adultos con obesidad mórbida. También las estadísticas nos indican que cuando ambos padres presentan sobrepeso, existe un 80% de probabilidad que los hijos sean obesos. Entonces aquí esto demuestra que hay no solamente en la escuela, no solamente las políticas públicas son importantes, sino que el hogar cumple un rol muy importante y el entorno al cual se ve expuesto el niño juega un rol central. Bueno, como estábamos comentando, tenemos unos resultados del mapa nutricional de la JUNEF que nos muestran que existe un estancamiento en la globalidad de las cifras. Hemos venido analizando un crecimiento sostenido los últimos años y ya los tres últimos años podemos decir que se produce un estancamiento de las cifras total de obesidad y sobrepeso. Pero nos preocupa muchísimo que al interior de esta distribución de tipos de salud nutricional de los niños hay un aumento de la obesidad severa, y la obesidad severa es muy preocupante porque es aquella que conduce a adultos que van a tener obesidad mórbida. También podemos ver una diferencia importante por sexos, hay una mayor tasa de obesidad entre niños que en las niñas, también tenemos una mayor tasa de obesidad en las zonas rurales en relación a las zonas urbanas, y asimismo al interior del país, en la zona norte del país tenemos tasa de obesidad menores a la zona sur, tasas de obesidad por eso, menores y mucho mayores en la zona sur, y también muy preocupante que en la zona centro-sur es donde se ha producido el mayor aumento. Bien, estamos escuchando a Jaime Toá, director de la JUNAEB, con esta radiografía, ¿no?, que enciende nuevamente las alertas, confirma una tendencia del aumento, ¿no?, del sobrepeso, de la obesidad en nuestro país. Y un dato, cerca del 40% de los escolares tiene sobrepeso en Chile. Una muy, muy mala noticia. Vamos a estar entregando más información respecto de esta completa radiografía en las siguientes ediciones de 24 horas. Bien, seguimos en semana 24 con el segundo tema de la jornada, uno que se ha tomado la agenda no solamente nacional, sino que también internacional. Hablamos del COVID-19
más conocido como coronavirus, ¿no? Hay alerta internacional, la OMS está llamando a todos los países a tomar todas las precauciones, a extremarlas, no caer presa del pánico, pero sí hacer lo necesario para que esto no se convierta en una pandemia. Para conversar respecto de los alcances, de qué ha pasado con estos casos, que ya hay 3 en América Latina, estamos a esta hora aquí en estudio con un invitado que tiene clarísimo un poco todo el panorama. Respecto de esto, estamos con el doctor Enrique Paris, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y expresidente del Colegio Médico de Chile. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Doctor, vamos rápidamente y partamos con las últimas noticias que hemos conocido. Sabemos que ya hay 3 casos en América Latina, 1 en Brasil, 2 ahora en México y en varios países de la región hay también casos sospechosos y en estudio. ¿Cuál es la situación actual y cuál es el nivel de preocupación que se tiene a nivel o que se tiene a nivel de los especialistas, al menos respecto de este problema, de este virus? Bueno, tú dijiste una palabra que es bien importante. No hay que crear pánico. No hay que exagerar el cuadro, aunque hay preocupación mundial desde el punto de vista sanitario. Pero hay que recordar que este virus se caracteriza porque tiene una capacidad de diseminación o de contagio muy, muy importante. Sin embargo, tiene una letalidad, o sea, la gente que muere del grupo que está afectado por la enfermedad, eso es letalidad, es bastante baja. Dentro de China, la letalidad alcanzó al 2,4%, porque claro, era un virus nuevo, estaban con los hospitales atochados. Fuera de China, hasta el momento, es del 0,7%. La letalidad ha bajado, de hecho, la cantidad de gente en proporción a los que se enferman, eso se llama letalidad, ha bajado en relación a lo que ocurrió en China. Ahora China ha hecho un esfuerzo gigantesco en el último mes y medio, en los últimos 2 meses, y ha logrado bajar la tasa de contagio. Ya China tiene menos contagiados por día que el resto del mundo. O sea, ha logrado revertir totalmente eso. De hecho, el último reporte de la OMS relataba que tenía 300 aproximadamente por día y en el resto del mundo tenemos más de 1.000 por día nuevos casos. Por lo tanto, creo que vamos a tener que también estudiar el fenómeno chino desde el punto de vista de cómo actuaron para lograr frenar la diseminación del virus. Ahora, los muertos todavía son mayor cantidad, obviamente, en China, pero ya tenemos más de 1.000 muertos fuera de China, 1.027 muertos fuera de China. Por lo tanto, también eso va a ir quizás en aumento y se va a producir el mismo quiebre de la curva. A diferencia de lo que ha pasado antes, doctor, por ejemplo, con el SARS, después con el MERS, en el caso del SARS, específicamente, en China se trató este problema de una manera y hoy el enfoque fue completamente distinto, fue apertura total. ¿Eso también incidió en que haya podido controlarse, al menos dentro de la frontera, rápidamente? Tienes toda la razón. Y yo creo que China aprendió la lección. El SARS, además, tenía una letalidad mayor, del 10%. Y el otro síndrome que tú nombraste del Oriente Medio tenía una letalidad del 37%. O sea, mucho mayor. Mucho mayor, mucho mayor. Ahora, China fue muy criticada con respecto al SARS y yo creo que eso la hizo cambiar de estrategia. Rápidamente difundió, o sea, estudió primero la secuencia genética del virus, rápidamente la difundió. Sí. Por lo tanto, dio información necesaria para comenzar a producir vacunas y identificar bien a este virus, que es una mutación del coronavirus que normalmente solo produce un resfrío. De hecho, hay varias vacunas que ya están en fase experimental. Entiendo que en Australia, en Estados Unidos, están probando algunas ya. Muy bien, sí, tienes toda la razón. Se están probando vacunas. El problema es que las vacunas se demoran bastante en ser desarrolladas. Pueden ser 6 meses, 18 meses. Y también se están probando antivirales, porque como hay muchos antivirales en realidad. Entonces, los chinos han estado probando antivirales para ver cuál es el resultado en los pacientes, ya que ellos han tenido una población mayor de pacientes. Así que esperamos tener, digamos, respuestas positivas de aquí a unos meses. Sin embargo, a mí me gustó mucho lo que dijo el ministro de Salud de Estados Unidos. Mire, no me pregunten si va a llegar o no va a llegar, cuándo va a llegar, qué día, no. Lo que tienen que preguntarme, y esa es la labor de los ministros, es responder si estamos preparados para la situación que pueda ocurrir. Ahora, el hemisferio norte está en otra situación, muy ventajosa con respecto al hemisferio sur, porque ellos están saliendo del invierno. Claro, viene el verano y baja las posibilidades. Exactamente, y además desaparece la influenza. Sí. Aquí por eso el ministro Mañalich ha estado muy preocupado porque va a llegar el coronavirus, porque eso es inevitable,
pero va a llegar también la influenza. Entonces, también hay que recordar eso. La influenza tiene una letalidad mayor en algunos casos. Por lo tanto, hay que vacunarse contra la influenza. Aunque no exista vacuna contra el coronavirus, hay que vacunar. Por eso adelantaron la campaña de vacunación. Por eso adelantaron al 14 de marzo y entiendo que algunos funcionarios de salud, servicios de salud ya están vacunando. Aquí hay que vacunar también a todos los que cuidan chancho, a todos los que cuidan aves de corral, porque también ellos están expuestos a estos virus que pueden cambiar del ser humano a los animales. Doctor, tomando entonces las palabras del ministro de Salud de Estados Unidos, se lo pregunto también a usted, en Chile, ¿estamos preparados o no? Más allá sabemos que va a llegar, que eso es casi inevitable. Están los cuatro escenarios que tiene el Ministerio de Salud. En los cuatro hay posibilidades de que llegue el virus. Uh-huh. ¿Estamos preparados para enfrentarlos con nuestro sistema de salud? Yo creo que sí. El sistema de salud chileno es muy bueno. Tú sabes que ahí ha habido hay una gran crítica tremenda, sí, a Jaime Mañalich por las palabras que él utilizó. El Ministerio de Salud, desde el punto de vista de la salud pública y la salud privada en Chile, yo creo que están preparados. Y ya sufrimos una prueba muy importante cuando vino el H1N1, sí, en el año 2009. Por lo tanto, ha dado muestras de eficiencia en ese sentido. Las unidades de cuidado intensivo en estos años han progresado muchísimo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque los que realmente se enferman muy gravemente van a caer en las unidades de cuidados intensivos. Sí, lo van a requerir, claro. Van a requerir ventilación mecánica, van a requerir circulación extracorpórea y nosotros contamos con todos esos elementos. Ahora, inevitablemente, en algún momento va a haber un recargo o una mayor cantidad de pacientes consultando, pero para eso ya también se decretó alerta sanitaria, hay dinero suficiente o dinero por lo menos para comprar elementos y contratar gente. Yo creo que eso nos debe dar tranquilidad. Pero la OMS ayer dijo, mire, pero no nos olvidemos de lo básico, que es el lavado de manos, y yo quiero insistir en eso, lavado de manos, uso de pañuelo de papel, botar el pañuelo, volver a lavarse las manos, estornudar o toser en el acá, en la manga, acá, claro, ahí. Porque no estamos acostumbrados a hacer esto, sí, ¿no? Sí, aquí siempre. En la mano, si tú toses o estornudas en la mano y después apoyas la mano en una superficie o vas en el metro y tomas la cualquier zona del metro, después llega otra persona, la toma, se lleva la mano a la cara o a la nariz y se contagia. Por lo tanto, es muy importante eso, aunque parezca algo banal. Y sobre todo, el papá, la mamá, ustedes que trabajan, al llegar a la casa, lavarse las manos antes de tocar a los niños, porque ahí también puede haber una vía de contagio. Y vacunarse contra la influenza es fundamental. Si el problema acá, doctor, es justamente lo que usted estaba diciendo, que podríamos caer en un escenario de tormenta perfecta, uh-huh, porque justamente ahora van a empezar a bajar las temperaturas, sí, van a entrar los niños a clase, así van a haber más aglomeraciones en todas las ciudades, y justamente va a coincidir esta eventual llegada con la influenza y con las enfermedades estacionales, que muchas veces hemos visto, y usted lo sabe, colapsos también en las camas UCI, etcétera. Por lo tanto, hay que estar muy preparado. Entiendo que están haciendo un plan de contingencia con camas especiales para aislar eventuales pacientes de coronavirus. Están comprando también ventiladores mecánicos para poder responder a una eventual crisis, ¿no? Es lo mismo que hicimos durante el H1N1. En esa época yo estaba formada parte de esa comisión. Es lo mismo. Yo creo que tenemos buena experiencia y se va a repetir. Ahora, tú dijiste lo de la vuelta a clase. Sin embargo, para tranquilidad de los papás, en este coronavirus prácticamente no hay ningún niño que haya tenido problemas graves. Tremendo niños, dato, doctor, lo que está diciendo. Los niños en general han soportado muy bien. De hecho, me parece que no hay ningún niño muerto incluso. No, no hay riesgo. Sin embargo, los adultos mayores, y a medida que van aumentando, yo estoy en esa etapa ya, sobre 65, sobre 70 y sobre todo sobre 80, la cantidad de pacientes que mueren es mayor. Sin embargo, no todos mueren. Mueren, y muy bueno la nota que tú estabas comentando antes, sí, mueren los obesos mórbidos, mueren los hipertensos que no están controlando su presión arterial, mueren los diabéticos que están descompensados, o sea, que no están tratándose bien, mueren los enfermos que tienen problemas pulmonares o cardíacos. Por lo tanto, esa gente primero tiene que vacunarse contra la influenza para que no tenga dos virus encima, y segundo, tiene que ir rápidamente al médico a controlarse, a ponerse al día, a controlar su glicemia, su presión arterial, en fin, para evitar que males mayores. Doctor, ayer hubo algo de temor porque se estuvo hablando de un posible caso que ya estaba a punto de haber sido casi confirmado, de una mujer de 33 años que venía de Italia, que tenía fiebre, tenía algunos síntomas de cuadro respiratorio. Y acá hubo algunas informaciones cruzadas, porque se dijo, y por eso se lo quiero preguntar, para poder también ir derribando algunos mitos, ¿no?, que es bien relevante respecto al coronavirus. Se dijo que había un test rápido en el que había salido positivo.
Luego hubo un segundo test, que es el que realiza el ISP, que demora un poco más la respuesta, uh-huh. el resultado del examen, y ese salió negativo, que, uh-huh. es una, que era un adenovirus. Sí. ¿Qué pasa con ese test rápido? ¿Es poco fiable entonces porque pueden arrojar un montón de positivos? Mira, ayer yo estaba en Chiloé, estaba en Achao, y aprovecho de mandar un saludo a Achao si nos están mirando, y me preocupó mucho ese tema. Llamé, averigüé. Lo que pasa es que en el Hospital del Carmen, por la información que yo tengo, pues... Sí. Todavía se hace, y en muchos hospitales se hace, lo que se llama el panel viral. ¿Ya? El panel viral es para descartar un montón de virus, pero tiene todavía dentro de ese panel el coronavirus antiguo, no el coronavirus mutado. Okay. Porque claro, no, no es el COVID-19. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por eso es que después hay que hacer una confirmación con el examen preciso para el COVID-19. Y eso hasta el momento lo hace el ISP. Pero en el mundo, y hay muchos laboratorios que ya fabricaron el test, que es relativamente rápido, no es tan rápido, 2 horas, 2 horas y media se puede demorar, para detectar justamente el ácido ribonucleico del virus nuevo. Y eso probablemente es lo que hizo el ISP y dio la tranquilidad a la población. Entonces, por eso que, tomando las palabras también del ministro Mañalich, que uh-huh. le consultaron respecto de este famoso test rápido, entonces uh-huh. él dijo, no, aquí no hay un test rápido, eso no existe técnicamente, entonces uh-huh. está lo correcto. El test rápido para el coronavirus no existe, perfecto. Porque no es tan rápido. Uh-huh. Se demora horas, se demora entonces, algunas horas. ¿Cuál fue el positivo que se arrojó y que se creyó que había una luz roja? Probablemente fue el panel respiratorio, uh-huh. que es un examen muy antiguo que se hace habitualmente en los hospitales, sobre todo para los niños, fundamentalmente para descartar, por ejemplo, virus sincicial respiratorio o virus influenza o influenza A, influenza B, en fin, adenovirus también. Aquí lo que se comprobó era un adenovirus, se reforzó probablemente ese resultado. Doctor, parece que nos están viendo desde las más altas esferas. ¿Por qué? Este programa. Mire, ponga atención con lo que tenemos. El presidente Sebastián Piñera hace 30 segundos acaba de tuitear, dice, el coronavirus comenzó en China, pero se expande rápidamente por el mundo. Tiene razón. Chile ha tomado todas las medidas preventivas para enfrentar con éxito esta tremenda amenaza, pero necesitamos la colaboración de todos. Aquí puede seguir en línea su evolución, da un link. Y muy interesante porque va en línea con lo que usted nos decía. Hay algunas recomendaciones de cómo prevenir, acercar, tocar o acercarse a las personas, etcétera, que vienen de esos países. Así es. Doctor, ¿qué otras recomendaciones se pueden dar? Porque ahora en marzo van a comenzar a llegar todas las personas que vienen de sus vacaciones, ¿no? De países, ya esto está en más de 47 países. O sea, es muy probable que mucha gente haya estado en países donde hay brotes. Por lo tanto, esto debería cambiar de alguna forma, además del tema de lavarse las manos mucho más seguido y a lo mejor toser en el codo, o sea, aquí, uh-huh. en el brazo. En algunos países están cambiando algunas uh-huh. reglas sociales o convenciones sociales, como que, por ejemplo, no saludarse más de la mano uh-huh. o de beso, o ir a pocos lugares donde haya mucha gente, lugares cerrados. ¿Eso debería empezar a cambiar también en el caso de Chile? También ocurrió eso con el H1N1. Bueno, quiero felicitar al presidente porque está muy preocupado de este tema. Supe que estuve hablando por teléfono con el líder chino, sí. y me parece bien que además ponga las maniobras, digamos, más básicas que el lavado de manos. Hay que recordar que el presidente Piñera tiene una hija infectóloga. La Cecilia es pediatra infectóloga uh-huh. y sabe mucho de este tema. Yo creo que sí, que probablemente va a haber que cambiar algunos hábitos. Obviamente que cualquier persona que venga de la zona donde hay mucho virus, y yo estoy sorprendido con Italia, tú hablaste del norte de Italia, sí. eso había una cantidad enorme de pacientes. Hasta anoche habían 888 pacientes en Italia ya y 21 muertos. La persona que venga del norte de Italia, que venga de Irán, es más difícil, que venga de China, que venga de los países donde tenemos más presencia, de Corea. Corea del Sur también tiene una explosión en este minuto de virus y ahí hay un tema muy interesante con respecto a los asiáticos. Obviamente que si se siente mal, si viene con tos, si viene con dolor de garganta, con fiebre, tiene que consultar de inmediato. O tiene que llamar a un médico a la casa, hay que tomarle los exámenes y mientras tanto se comprueba, aislarlo. Para que evite seguir contaminando. Ahora, lo de las manifestaciones o las reuniones públicas va a ser polémico, porque Mañalich ya lo dijo. Si dicen eso, van a decir que están, digamos, con eso coartando la libertad de reunión para las protestas y todo eso. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, pero en otros países se ha hecho. Y están las recomendaciones de no asistir. Se han, además, suprimido muchas ferias importantes, la feria de los teléfonos. La del Mobile World Congress, que yo iba a ir. Claro, ahí va. La feria del automóvil en Ginebra. Ojo con los Juegos Olímpicos. También, entonces,
Obviamente que esas medidas tienen que ser tomadas, y lo dijo el ministro, le tomo la palabra, en forma conjunta, digamos. Todos los países deben tomar un acuerdo conjunto en base a lo que diga la OMS para que no empiecen las críticas, digamos, que este país hizo esto, que el otro hizo otro. Yo creo que hay que hacer un plan conjunto, pero obviamente esas medidas se han tomado en otros países, así que no nos sorprendamos si aquí tenemos que empezar a tomar ese tipo de medidas. Y cuidado también, doctor, me imagino, y en esto podemos estar los dos de acuerdo, en que hay muchas informaciones circulando que son falsas, supuestos remedios caseros para el coronavirus, que el alcohol, que la cocaína, que se transmite por la picadura de insecto, que puede estar en objetos, en cosas que vienen importadas de China. Eso es lo peor. Bueno, eso se descartó absolutamente. No puede venir en una encomienda ni ninguna cosa importada de China. Eso hay que dar absoluta tranquilidad. Uh-huh. Ahí hay varios diarios o medios de prensa, no sé si TVN lo hace, que están haciendo lo que hacía el Mercurio, el polígrafo, que dice esta noticia salió, que digan los expertos si es verdad o no. Hay mucha mentira, mucha mentira ahí. Pero yo te quería dar un dato bien interesante, porque la gente dice, ¿por qué China? ¿Por qué Corea del Sur? Porque fíjate que los asiáticos tienen un receptor especial para el virus y lo tienen en más abundancia que los no asiáticos. Eso es un hecho sumamente importante para entender cómo se ha diseminado este virus. Es decir, ellos tienen en las células pulmonares un aparatito, por así decirlo, un conector. Es como un bracito, sí. Como el que uno ve en los satélites, uh-huh. Y ahí el virus se pega. Y ellos tienen más receptores para este virus, curiosamente. Mira, una curiosidad. Bien interesante. Doctor Enrique París, queremos agradecerle su presencia acá en Semana 24 para hablar también de este tema, hablar de manera real con un experto también y infundir un poco la calma, ¿no? Sí. Esto está apareciendo mucho, sabemos que es una epidemia, pero la tasa de letalidad es baja. Sí, yo comparto eso que tú dijiste al comienzo. Hay que traer la calma. Perfecto. Y ojalá que haya calma. Muchísimas gracias por estar en Semana 24. Gracias por invitarme. Marzo está a la vuelta de la esquina, un mes muy temido generalmente porque aumentan y muchísimo los gastos en la casa. Y esto en un contexto de estallido, de crisis social y además con un alza en el desempleo y también en la morosidad. La deuda de los chilenos tiene a muchas personas, muchas familias de nuestro país preocupadas, pero hay un plan que se está tomando desde el Ejecutivo para conocer más detalles respecto de estas medidas que se van a tomar para ayudar a aliviar un poco esta carga económica. En el mes de marzo estamos a esta hora acá en estudio con Tomás Flores, es economista senior de Libertad y Desarrollo. Tomás, bienvenido a Semana 24. Muchas gracias. Tomás, bien, vamos un poco desglosando todas estas medidas. Entiendo que hay un paquete importante, se están poniendo de acuerdo con diferentes sectores, ¿no? El retail financiero, la banca, con el gobierno, para poder ayudar de alguna manera a el bolsillo de las familias, de las pymes, de las personas, etcétera. Vamos un poco desglosando, como le decía antes, fuera de cámara, cómo se observa y cuáles son estos planes, ¿no?, que van a entrar en vigencia ya ahora, este lunes. Sí, claro. Bueno, lo primero es que, tal como tú señalas, el mes de marzo es un mes de bastante gasto. Y un gasto que no puedes administrar con mucha libertad. ¿Te fijas? Porque en el caso de diciembre puedes adecuarte a una realidad económica algo más apretada. Uh-huh. Pero en el caso de marzo hay cosas que hay que pagar y que hay que pagar, ¿okay? Como el permiso de circulación. Te fijas que a lo más uno puede decir lo pago en dos cuotas o algo parecido, pero marzo tiene mucho gasto que en economía se llama inelástico. Uh-huh. O sea que no hay mucha posibilidad de acomodarlo. Eso se da justamente en un contexto en el cual el mercado del trabajo está mucho más débil. Uh-huh. ¿Okay? El dato entregado ayer por el INE da cuenta de un incremento de la informalidad, de personas que han sido desvinculadas, que han perdido su empleo en el sector formal, que se han ido a la informalidad, en donde se estima que obtienen un ingreso que es más o menos la mitad del que tenían cuando estaban en el sector formal. Entonces, efectivamente, la autoridad lo que busca es que en ese apretón de liquidez, te fijas, de menos dinero, tanto para personas como para empresas, justamente uno pueda pasar ese mes. Hay que recordar de que caer en quiebra, uh-huh, tanto para una persona como para una empresa, es no poder pagar lo que debe a tiempo. ¿Te fijas? Esa es la definición. Es decir, puede que la compañía tenga una ventaja competitiva, que produzca un producto que es muy bueno, pero si no tiene para pagar la factura, efectivamente se puede activar un proceso de quiebra o de reorganización de la compañía. Para ello, efectivamente, la primera tarea que ha encomendado el Ministerio de Economía fue un proyecto de ley que ya se materializó, que permite justamente postergar algunos pagos. Postergar el pago del IVA,
postergar el pago de impuesto a la renta, adelantar en el caso de algunos que efectivamente alguna empresa que tenían devolución de impuestos, poderlo adelantar. Todo esto orientado justamente a liquidez. A dar un poquito más de caja. Exactamente, si la caja es crucial. Te fijas, en estos periodos de dificultad, la caja es lo que hay que mirar con mayor cuidado. Bueno, de hecho, el mismo gobierno tiene que mirar su caja también con bastante cuidado. Te fijas, porque tiene un nivel de deuda alto y una cantidad de compromisos sustanciales. Y hay que priorizar la agenda. Sí. Para ello, es muy importante el acuerdo que hace el ministro Palacio en términos de poder permitirle a las personas, y lo hizo primero con el Banco Estado, acercarse tanto a las personas naturales como a empresas a sus instituciones financieras para poder repactar esas deudas. Lo mejor es no sorprender al banco o a la cooperativa o donde tú tengas tu crédito. No es bueno sorprenderlo no pagando o no apareciéndote a pagar por 90 días. Eso no es muy bueno. Lo aconsejable es que si tú prevés que efectivamente puede haber una cierta dificultad, te acerques a aquel que te prestó el dinero y poder efectivamente acordar un plan de pago que te permita justamente pasar este mes difícil. También te puede pasar de que, sobre todo en personas naturales, que tengas muchas deudas. ¿Te fijas? Deuda en tarjeta de crédito, sí. Deuda en un crédito de consumo. Deuda. Es la realidad de la mayor parte de la gente en este país. ¿Te fijas? Con un stock de deuda, hay que entender bien este concepto, que es equivalente al 75% del ingreso. ¿Ya? No es, me parece que te comento esto porque se me la interpretó en su momento, no es que una familia chilena dedique el 75% de su presupuesto mensual al pago de deuda. ¿Te fijas? Porque no le quedaría nada para vivir. Para vivir. No es eso. Lo que mostró el indicador que mandó el Banco Central, que elaboró el Banco Central, es que si efectivamente tú tienes un ingreso anual de 10 millones de pesos, tienes un stock de deuda de 7 millones y medio. ¿Okay? Pero el pago mensual es efectivamente más bajo que eso. Pero eso es lo que debes el equivalente al 75% de lo que ganas en un año. Ahora, evidentemente, si lo tienes repartido en muchas deudas, en tarjeta de crédito y cosas así, te puedes encontrar con que la tasa de interés de esos productos puede ser sustancialmente alta. ¿Ok? Uno a veces no se da cuenta porque paga la cuota nomás. Exactamente. Paga la cuota, pero si usted fija efectivamente en la carga anual equivalente a ese crédito, te puedes encontrar con créditos o productos que tengan CAES o cargas anuales equivalentes de más de 30%. Eso significa que al final del año debes, además de pagar lo que debes, un 30% más solo en interés. Conviene empaquetar todo eso. Es una recomendación para personas y para empresas. Reempaquetar todo eso y efectivamente poderlo renegociar de manera tal de que los plazos sean más cómodos, de manera tal de poder sortear este difícil momento que tenemos hoy día. Es interesante también lo que se está haciendo a nivel del retail financiero, porque justamente con esas casas comerciales, ¿no?, es donde hay mucha deuda, mucho moroso en Chile, según el último estudio que se hizo con Equifax, me parece, con la Universidad San Sebastián, eran 4.700.000 chilenos que tenían una morosidad importante, sí, ¿no?, que había crecido en el último trimestre, ¿no? Por lo tanto, la medida que se pueda tomar en conjunto con el retail financiero tiende a dar un poquito más de flexibilidad, a lo mejor, en los pagos a las personas, ¿no? Por supuesto, porque a diferencia de lo que ocurre en el caso de los Estados Unidos, en donde la mayor parte de las personas le piden crédito a los bancos, esos son los prestadores de dinero, y en el caso latinoamericano y chileno en particular, una persona de clase media habitualmente no obtiene crédito de un banco, salvo tal vez para un crédito hipotecario. Pero habitualmente su acceso a créditos de consumo lo hace a través de la tarjeta de la tienda. Te fijas, eso no es tan habitual en países desarrollados, pero sí es muy habitual aquí en Chile. Es muy habitual que una persona tenga 4 o 5 tarjetas de retailers o de tiendas y por tanto le debe a cada una de ellas. Incluso le dan avance en efectivo. ¿Okay? Cosa que, como te digo, si estuviéramos en Estados Unidos sería muy raro. Te fijas, tú no sacas avance en efectivo con una tarjeta de tienda, lo haces con la tarjeta de crédito del banco. Claro. Entonces, muy importante, y así lo considero el Ministerio de Economía, incluir dentro de este paquete de repactación justamente al retail. Porque de no hacerlo, indudablemente, y hacerlo solo con los bancos, hubiera sido algo constreñido solo una parte de los chilenos. La gran mayoría de las personas tiene acceso a través del retail y, por tanto, era imprescindible poderlo considerar. Sí, Tomás, también se incluyó a las cooperativas de crédito y ahorro. Sí. ¿De qué manera eso también puede ayudar? Porque se hablaba de algunos préstamos de hasta 500.000 pesos. Cuéntanos un poco también esa medida, a quién está dirigida más o menos y cómo también se puede acceder a ese beneficio. Exactamente. La gracia de estas medidas tomadas por el Ministerio es que abarcaron prácticamente a todos los prestadores. Y cooperativa es un rubro importante. ¿Te fijas? O sea, existen una gran cantidad de chilenos que obtienen un crédito en su cooperativa. Créditos que en algunos casos es descontado de su sueldo. ¿Okay? Por eso es relevante ello, porque efectivamente tiene una facilidad de pago mucho mayor y por tanto debería tener correspondientemente una tasa de interés más baja.
¿okay? De manera tal de que si esa persona efectivamente debe en su cooperativa y tiene dificultad para pagar, nuevamente se puede acercar a ella y poder repactar. Es muy importante también cotizar. Como en todo mercado, es importante cotizar. Porque en una de esas hay instituciones que son bien agresivas y quieren tomarse un pedazo del mercado, que te ofrecen. Te dicen, oye, te presto dinero para que tú pagues todo lo que debes y empaqueto toda esa deuda, pero ahora conmigo. A una tasa de interés mucho más baja de lo que le debías a los otros. Eso puede ser una buena alternativa también. O sea, es una oportunidad finalmente en este contexto, donde estamos teniendo una crisis, que a lo mejor hay muchas personas que están desempleadas, muchas personas que les falta liquidez para marzo o para el resto del año, y van al mercado entonces financiero, a lo mejor hay diferencias importantes. O sea, es importante ver a lo mejor cuál es la tasa de interés, etcétera, que puede haber algunos ofertones que vengan incluso sin letra chica. Exactamente. Es muy importante allí, gracias a la ley del CERNAC financiero, que tú cuando pides la cotización de ese crédito, de esa repactación, en la hoja que te entregan, en la parte superior derecha, está la carga anual equivalente. ¿Okay? 12%, 15%. ¿Eso es lo que hay 7%. Que mirar con detención? Eso es lo que hay que mirar con detención. Porque eso es lo que te permite, si tú quieres pedir 10 millones de pesos en distintas instituciones, al plazo equivalente, es lo que te va a permitir comparar. Esa cotización tiene un plazo de vigencia que te permite comparar. De hecho, también te puedes fijar en ¿cuánto vas a haber pagado finalmente una vez que termines de cancelar el crédito? ¿Okay? Pediste 1.000.000 de pesos y después de pagar todas las cuotas vas a haber terminado pagando 1.400.000 pesos. Eso es un crédito un poco caro, sí. Hay que fijarse porque en estos mercados, a diferencia, suponte tú, si hubiera liquidación de camisas. Si tú ves liquidación de camisas que están a mitad de precio, tú ves que inmediatamente las personas van y se las llevan todas. ¿Okay? O sea, el consumidor es muy rápido para poder darse cuenta de rebajas de precios en productos muy frecuentes. Pero en estos productos que son un poco más sofisticados, que no son tan frecuentes, a pesar de que hay mitad de precio, tú no notas que se van todos a esa especie de liquidación. ¿Okay? Y por tanto, es muy importante poder reafirmar el mirar ese número, la carga anual equivalente, porque esa es la que finalmente te representa todas las comisiones y cosas que te pueden cobrar. Es cuánto es el costo del crédito al final. Tomás, de alguna manera, estas medidas que se están tomando, esta alianza o este llamado que hace el Ejecutivo a las cooperativas, al retail financiero, a la banca, etcétera, recoge un poco también el llamado que se está haciendo en todo este contexto de estallido social a buscar quizá un poco más de empatía, ayudar al chileno, que también las empresas, en este caso las empresas financieras, instituciones financieras, también entiendan un poco la situación que se está viviendo, porque claramente estamos en una situación que no es normal, se podría llamar, ¿no? En nuestro país, y eso está afectando a muchísimas familias en Chile. Por cierto, es muy importante, y te coloco un ejemplo que conozco más de cerca, morosidad en educación superior. Ajá. Te fija que sí. Es un elemento que indudablemente va a ocurrir. Lo peor que podría ocurrir, evidentemente, es que le llegue una llamada a ese apoderado, a esa apoderada, amenazándolo de que su hijo lo van a sacar de la universidad si no paga las tres cuotas. Te fija, eso sería lo peor que puede ocurrir. Te fija, eso sería lamentable y una falta de empatía y conocimiento de lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué es lo que uno debería hacer? ¿Qué es lo que está haciendo la universidad donde yo trabajo también? Es llamar a la persona y decirle, mira, efectivamente, entendemos que estás en un momento de dificultad, ¿cómo lo podemos resolver? Y esto lo podemos llevar incluso al nivel de las pymes, ¿no? Porque en el fondo todo el mundo aquí lo que le importa es la liquidez, tener caja para que funcione el sistema finalmente, para que yo pague los sueldos, para que esa persona pueda pagar sus servicios, para que se empiece a mover el dinero en la economía, básicamente, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría tu opinión respecto de las medidas que se ha tomado desde el Ministerio de Hacienda también con las pymes, para un poco ayudarlos nuevamente a adelantar algunos pagos, etcétera, y poder generar esa liquidez importante, considerando que las pymes son las que generan casi el 60, sí, un poco más, por ciento del empleo en Chile. Mira, efectivamente el Ministerio de Hacienda avanzó en todas aquellas medidas que están bajo su control, que están relacionadas con el tema tributario, poder alargar un poco más los pagos o adelantar las devoluciones. Pero lamentablemente yo te diría que hay dos fenómenos que van en la dirección contraria. Uno del sector privado y uno del sector público. En el caso del sector privado hemos visto que se han alargado las fechas de pago de las facturas. ¿Te recuerdas la ley de pago de 30 días? Sí. Se han ido incrementando efectivamente aquellos grandes compradores que le están pidiendo a las pymes que le firmen efectivamente un convenio de pago superior a 30 días. La ley lo permite. Te pica, tú tienes que inscribir ese convenio en el Ministerio de Economía. Pero se consideraba que eso era la excepción. Para casos muy puntuales de industrias como, por ejemplo, la exportadora de fruta, que tiene fechas de pago que son algo distintas a lo habitual. ¿Okay? Pero, lamentablemente, estamos viendo que las fechas de pago, en lugar de reducirse, se han empezado a aumentar.
Y en el caso del gobierno, que también es un gran comprador de bienes y servicios, también efectivamente es muy importante que pague a 30 días. ¿Okay? Uno tienen que dar el ejemplo, ¿no? Tienen que dar el ejemplo. Pero lamentablemente ahí tú te encuentras con servicios públicos que tienen dificultades históricas como los servicios de salud, en los cuales efectivamente ellos compran insumos desde laboratorios o cosas así y le pagan 180 días después, 200 días después, 300 días después, con un fenómeno que es bien negativo, porque si eres una empresa grande, Daniel, si eres una empresa grande, puedes incorporar esa demora en el precio y te espera 200 días, pero un pequeño laboratorio no puede hacer eso. Entonces lo que empieza a ocurrir con el tiempo, si persiste esa práctica, es que va sacando laboratorios chicos y te vas quedando con los laboratorios grandes como principales proveedores que recargan en el precio toda esta atraso. Terrible, porque además eso atenta también contra la competencia, ¿no? Por supuesto. O sea, hay menos actores también en el mercado. Exactamente. Porque no todos pueden aguantar esa pena. Todos pueden aguantar. Entonces, por eso es muy importante, ojalá que así como se publica de manera muy detallada la fecha de pago de las empresas privadas, también un poquito más de información sobre la fecha de pago del sector público. En particular, y yo sé que esto no es arbitrio o decisión del Ministerio de Hacienda, pero de los municipios. Es tan terrible ahí la situación, Daniel, que hay veces que uno le presta un servicio a un municipio y tú tratas de ir a factorizar esa factura y no te la reciben. Porque te dicen, mira, con ese municipio efectivamente no podemos saber ni siquiera si te va a pagar en 200 días más. Es decir, poder ayudar a la liquidez no solo estaría el sector privado, que por cierto es la mayor parte de la economía, sino que el sector público también puede ayudar bastante, pagando a tiempo la factura. Además, para ir cerrando ya, y sabemos que hay muchas personas que a lo mejor en este momento lo están pasando mal, o ven que en los próximos meses se viene muy complicado el escenario, muchos de ellos a lo mejor pueden estar desempleados, etcétera. ¿Qué le podemos decir de acuerdo a las expectativas, quizás, a lo que se viene en marzo? ¿Alguna recomendación para las personas, en el fondo, ser más cautos al momento de los gastos, sí, planificar mejor el gasto familiar? ¿Qué se le puede decir a las personas para que puedan tener algo de certeza en este escenario que es tan líquido, ¿no? Yo creo que las personas ya han ido adoptando decisiones en esa materia. O sea, cuando tú ves que la importación, te coloco un ejemplo, de televisores en la primera quincena de febrero cayó más de 60%, es señal de que evidentemente las familias chilenas, ante este escenario de tanta incertidumbre, han ido postergando renovar el televisor. La venta de autos también retrocedió. Hay que decirlo, claro. 11% cayó la venta de autos, lo informó ayer el INE. Sí. Entonces, claro, todos esos rubros efectivamente están sufriendo caídas de venta sustancial, porque las familias han ido tomando una actitud muy cautelosa en términos de esperar y ver qué es lo que va a ocurrir. Lamentablemente, eso también está pasando con las empresas. Y, por tanto, inversiones que probablemente ya hubieran partido en este año también están en compás de espera, esperando a ver lo que ocurre. Por eso es que es tan importante pasar un marzo sin violencia. Si logramos tener un marzo sin violencia, las perspectivas para el año 2020 en materia económica van a ser muy distintas si volvemos a la situación que sufrimos en el mes de noviembre. Clave, ¿eh? Porque podría marcar el camino de las expectativas, sin que duda. Eso es un pilar fundamental de la economía, sin, ¿no? Sin duda. Bien, Tomás Flores, economista senior de Libertad y Desarrollo, gracias por estar acá en Semana 24. Encantado. Bien, esta semana ya comenzó oficialmente la propaganda para la campaña de plebiscito, ¿verdad? Para este 26 de abril. Y se desplegó con banderazos en algunos casos, con actividades en las calles en otro, a favor del apruebo, a favor del rechazo. Para conversar un poquito del panorama, ¿no? De lo que se viene de este momento constitucional, de la crisis, del estallido, estamos a esta hora con Nicolás Freire, él es el director del Observatorio de Política y de la Universidad Central. Así es, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, Nicolás, son momentos muy líquidos, ¿eh? Están pasando muchísimas cosas, sobre todo en el mundo de la política, pero comencemos con el tema de que estaba en la presentación, que tiene que ver con este comienzo de la propaganda oficialmente, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles son un poquito los límites y qué tan importante es el rol que pueden jugar un poco hoy las propagandas en momentos en que hay una polarización tremenda? Uno lo ve no solo en redes sociales, también se ve en la calle, ¿no? Sí, también la pregunta yo creo que va justamente en virtud de la presentación que hacías tú, que es del Observatorio de Política y Redes Sociales. Sí. ¿Qué sentido tiene un poco delimitar lo que es la propaganda cuando hoy día todo se está canalizando en esta sociedad cada vez más líquida, como tú también señalabas, a partir de lo que son las redes sociales? Entonces, yo creo que hay que distinguir tres cosas. Lo primero es que, claro, se da inicio a lo que es la propaganda formal, es decir, hoy día te pueden ir a pedir el voto, por así decirlo. Claro. O pueden poner cartelitos. Imprimir material publicitario en donde
abierta y explícitamente te piden votar por una determinada opción, cosa que anteriormente no se hacía, pero bueno, llevamos 3-4 meses en los que estamos tomando posiciones, todos, principalmente los actores políticos. Y sobre todo en una campaña donde las opciones son dos, una vez que tú tomas posición, evidentemente eso es propaganda, implícitamente se transforma en propaganda. Por lo tanto, al día de hoy yo creo que no es tan relevante el punto del el puntapié inicial del inicio de la propaganda. Eso yo lo digamos, disminuiría la importancia en el sentido de que ya desde hace un tiempo lo estamos haciendo. Lo segundo es, hay que distinguir también de qué creo que podría ser lo más relevante. Y lo más relevante es que es una propaganda para un tipo de elección, entre comillas, atípica. Es un proceso constituyente, o más bien es la decisión sobre un proceso constituyente, que entre otras cosas, y aquí no quiero entrar en el detalle, pero, por ejemplo, ¿quién financia las campañas? ¿Y por qué? Porque esto está, el ámbito del financiamiento está fuera de lo que señala el CERVEL. Entonces, yo creo que ahí hay un punto central. Ha sido un tema polémico durante los últimos años. Sí, sin duda. Ahí hay un punto central y hay un punto de, sobre todo, no solo ha sido polémico, ha sido también un tema que se ha judicializado, sí. Pensemos en el 2015 y en el 2016. Entonces, saber quién está detrás del financiamiento de cada uno de las posturas, ¿no?, de la prueba y del rechazo, yo creo que también es relevante para poder tomar una decisión. Habría que esperar que se hayan aprendido las lecciones y que todo eso esté muy transparentado, ¿no? Sí, hay que ser también sincero. Yo creo que este proceso a todos nos pilló un poquitito en offside, como decir, sí, fuera de juego. Sí. Y entre todo eso está también el CERVEL y la normativa no se puede ajustar a las demandas sociales. La demanda social también en entrar dentro de este proceso constituyente y, por cierto, no era posible entrar de manera rápida y efectiva también desde el punto de vista normativo. Pero quisiera volver sobre lo primero y que tiene que ver con esta otra distinción, que es mucho también se ha hablado, por ejemplo, de la franja. La franja no inicia con este momento, con este periodo de propaganda electoral. La franja es posterior, inicia a finales del mes de marzo. Sí. Y también ahí yo la pregunta, o más bien la reflexión, es cuánto podrá incidir la franja electoral, sobre todo en condiciones, y lo hemos visto en las últimas encuestas en el último tiempo, en el que la ciudadanía no se está informando a partir de los medios tradicionales de comunicación, sino que más bien está entrando en las redes sociales, donde también hay medios tradicionales de comunicación. Bueno, eso es un fenómeno que se viene observando ya hace harto tiempo nomás y que a lo mejor se ha acentuado o se logró cristalizar con estos estudios en el contexto de la crisis social. Es interesante lo que tú dices. Bueno, yo quiero decir el nombre bien porque Directorio Observatorio de Política y Redes Sociales. Claro, entonces es bien relevante ese segundo apellido, el de las redes sociales, porque hoy día, sin duda alguna, y en todo el mundo, no solo en Chile, en las campañas políticas hoy día está jugando un rol preponderante, más que las campañas tradicionales o que la propaganda tradicional con los cartelitos, con el puerta a puerta. Hoy día la gran batalla se está dando a nivel de internet, en el mundo digital. Por lo tanto, también es muy interesante ver de qué manera se va a asumir ese desafío, ¿no? Cómo se van a usar las redes sociales o cómo ya se están usando, y ustedes también lo analizan. ¿Cuál es la lectura que se hace hoy de la utilización de las redes sociales, por ejemplo, en este contexto de campañas políticas? Sin querer entrar aquí en lo que puede ser una conversación muy larga, entiendo, sí, que lo sí. Pero yo diría que la parte central es que las redes sociales dejaron de ser relevantes por sí solas. Uh-huh. Es decir, lo que pasa en las redes no se queda en las redes. Uh-huh. Entonces hoy día tenemos fenómenos como, por ejemplo, lo que nosotros hemos ido conceptualizando como la colonización de los medios tradicionales por parte de las redes sociales. Es decir, que lo que ocurre en redes sociales termina siendo noticia en el diario, en la radio y en la televisión. Yo creo que ese es un fenómeno tremendamente relevante y tremendamente importante a la hora de analizar los efectos de la propaganda electoral, ya que estamos conversando de esto, en el sentido de que cómo vamos a regular determinados eventos, no propagandísticos, pero sí eventos, hechos, noticiosos, que se verifican en redes sociales, la pelea entre este y este, la discusión en términos de posturas, de opiniones, etcétera, o más bien los fenómenos en términos de movilización digital, movilización política digital, los hashtags, por decirte tú. Y estos terminan colonizando un programa de noticias, un programa de conversación política. En ese sentido, yo creo que las redes sociales han tenido relevancia no por sí solas, sino que porque también han logrado trascender a lo que son los medios tradicionales de comunicación. Y eso tiene un efecto concreto, que cuando tú le preguntas a una persona de adulto o adulto mayor si se informa a través de las redes sociales, te va a decir que no, pero esa persona seguramente ve el noticiero, lee el diario, escucha la radio. Que recoge los temas que están en redes sociales, pero igual le llega. La relevancia de las redes sociales, por así decirlo, es exponencialmente, digamos, es exponencial en términos de que no es solo a través de las redes sociales por donde genera los efectos comunicacionales e informativos que está generando. Pero no hablemos solo de propaganda, también hablemos de peligro, ¿no?, de las redes sociales, porque ya se ha comprobado, tuvimos el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya hay casos de ingeniería social, ¿no?, donde se están manejando de alguna forma a través de perfiles de millones de personas también, o se está empujando hacia sectores a lo mejor más extremos, de alguna forma se está conduciendo a las personas hacia una inclinación u otra.
¿Cómo lo ven ustedes también ese tema hoy día? Por cierto, las redes sociales, como cualquier otro territorio y territorio político, conlleva sus peligros, qué duda cabe. Sí. Ahora, hay que tener cuidado y hay que desmitificar un poco cuáles son esos peligros. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de polarización en redes sociales, sobre todo en periodos de campaña, nosotros hemos hecho estudios muy recientes en enero, en donde logramos, a partir de lo que fue el estudio de los distintos resultados de la CADEM y de la encuesta CEP, o sea, todas las encuestas, llegar a la conclusión de que las redes sociales en realidad no polarizan. Es contrafactual. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ciudadano ya polarizado entra a las redes sociales, que es distinto. Entonces, cuando tú tienes un ciudadano que ya está convencido de una determinada postura, que en las redes sociales la evidencia, el efecto no lo vas a tener en las redes sociales. ¿Me explico? En las redes sociales es mucho más fácil que esté presente persona, ciudadanía, que ya tomó una decisión con respecto a la prueba o al rechazo. Entonces, lo que está pasando en redes sociales, la discusión que se dé, no es tan relevante para la postura que puedan tener. Pero sí hay un fenómeno que tiene que ver, me imagino, con los algoritmos también, que van seleccionando materiales que la aplicación piensa que tú vas a ver y consumir. Por lo tanto, lo que se llama el efecto burbuja, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, te van encerrando en una posición y te dejan de mostrar cosas que puedan abrir un poco tu cabeza o que muestren una posturas distintas, ¿no? Claro, eso también tiene que ver con la homofilia de redes, es decir, que tú te vas vinculando con personas, con usuarios que tienen los mismos intereses tuyos, sin lugar a dudas. Pero eso no ocurre en la conversación espontánea. ¿Dónde ocurre? En la conversación, o más bien en la publicidad que se da dentro de las redes sociales. Y ahí volvemos al tema que estamos conversando. Efectivamente, la publicidad, la propaganda puede tener ese efecto. Pero ojo que las redes sociales son mayoritariamente conversaciones espontáneas. Cuando se habla del discurso del odio, el odio es una de las emociones. O sea, hace parte de esa conversación que espontáneamente se da en redes sociales y que se ha dado con respecto no solo a campañas, sino que también con respecto a actores políticos, ¿no? Cada uno de los actores que tú hoy día vas a ver como rostros tienen un capital político, tienen un capital simbólico en redes sociales y generan determinadas emociones con respecto a ellos y a las opiniones y a las posiciones que ellos han tomado. Bueno, y las redes también no solamente han permeado, como tú dices, los medios, que se ve todos los días en las pantallas, en las radios, en los diarios, sino que también ha permeado la manera de hacer política, la forma en que hago política, porque hoy día también está muy de moda, por ejemplo, que una votación, que antes era algo normal en el Congreso, hoy día un diputado o un senador va y sube y dice, oye, así votó tal. Entonces hay mucha más vigilancia, si tú quieres, a través de las redes sociales hoy día, de la labor de los mismos políticos. Por lo tanto, también eso ha ido cambiando y ha ido modelando todo. Es curioso, y tú lo señalas con digamos, bastante claridad. Las redes sociales son estupendos mecanismos de fiscalización, ya no solo ciudadanas. Es decir, las redes sociales, lo vimos con respecto al estallido social, hemos hecho estudios, lo hemos visto en otros contextos, cómo las redes sociales sirvan para denunciar desde violaciones de derechos humanos hasta actos irregulares. Y en ese sentido, no solo para el ciudadano es una ventana, digamos, potencial de denuncia, sino que también entre los actores es una ventana de escrutinio, de responsividad y de accountability que cada uno puede, digamos, utilizar, no en contra del otro, sino que a favor de un sistema que puede ser más democrático. Oye, para ir cerrando un poquitito el tema, por ejemplo, digital y volver a hablar un poco más de política, mencionar nomás a la pasadita lo que me llamó mucho la atención y fue esta operación de tal vez entregar pruebas de blancura o pruebas de confianza que hizo Facebook. Facebook rara vez manda a representantes a diferentes países para hablar de procesos políticos o de procesos eleccionarios. Después de lo que pasó con Cambridge Analytica y la elección en Estados Unidos, Facebook ha hecho una gira mundial en diferentes países para hablar en el fondo de los mecanismos que están tomando y para demostrar que aquí no ha habido manipulación ni la va a haber. De hecho, estuvieron en Chile la semana pasada, tuvieron reuniones, se descartó incluso esto de que haya habido algún tipo de manipulación extranjera, etcétera, de paso. Pero es interesante la prueba de la blancura en el fondo que está entregando Facebook ahora. No solo Facebook, también Twitter hace 2 o 3 meses atrás declaró que no iba a permitir ningún otro tipo de publicidad política pagada, por cierto, dentro de su propia red. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos entrando en un proceso en donde estamos evidenciando la responsabilización social, por así decirlo, de estas empresas. Tal como ocurre, por ejemplo, nos acordaremos nosotros del desafío 10x, que surgió poco tiempo después del estallido social, o de la que fue la responsabilidad social empresarial en el tiempo. Bueno, estas empresas han comprendido que también tienen un rol social, una labor importantísima en términos políticos y que tienen que colaborar en la construcción de un territorio político digital. Es decir, tienen que participar a partir de estas medidas, estas colaboraciones con los gobiernos. ¿Para qué? Para hacer más transparente su gestión, para no generar distorsiones, digamos, excesivas con respecto a la realidad de lo que ocurre. Pero también hay que entender otra cosa. Es un territorio, no le podemos pedir la blancura a las redes sociales o al entorno digital que no tiene la realidad.
Entonces tenemos que medirlos con la misma vara y esperar de y esperar poder construir un espacio público digital lo más, digamos, similar a lo que podemos ver en la realidad, donde, por cierto, van a haber momentos y van a haber actores y empresas, lo que tú quieras, que no nos va a gustar el comportamiento que tengan. Pero lo ideal es ir avanzando socialmente con respecto a esto. Nicolás, ustedes en el observatorio ya han analizado, han observado, han conversado al menos respecto de algunas de las propuestas de propaganda en redes sociales, por ejemplo. No lo hemos analizado con respecto a esta, esta particular elección. Lo hicimos el año 2017, el observatorio está presente en el 2016. Y lo que hicimos fue medir los efectos que tenían estas campañas. No entramos en la discusión donde muchos académicos han entrado si el voto, si las redes pueden predecir el resultado, que es una de las grandes discusiones. Interesante. Donde además tú te encuentras con evidencia a favor de una postura y a favor de otra. Es decir, todavía no está zanjado ese tema, por así decirlo. Y la otra gran discusión es cómo tú a través de las redes sociales puedes modificar el comportamiento del voto. Nos hemos entrado más bien en esta segunda, es lo que yo te mencionaba. Creemos que la incidencia de las redes sociales en el cambio de postura no deriva más bien de la red como tal. Es decir, si tú pretendes que en la red cambie la postura, no creemos que sea tan efectivo. Pero sí, sobre todo en la medida en que esta se ha ido vinculando con otros mecanismos de comunicación, puede tener, por cierto, va aumentando el efecto que esta puede tener. Y en ese sentido yo creo que es relevante. Pero también en lo que tiene que ver con el entorno digital, lo que fue el estallido social, a partir del 18 de octubre en adelante, a nosotros también nos desordenó el naipe. Aquí no se desordenó solamente desde el punto de vista social, sino que también desde el punto de vista digital, cuando tú lo analizas desde la perspectiva social. Es decir, hoy día nos estamos comunicando más por redes sociales, no solo tenemos mayor acceso a internet, sino que además nos estamos informando y estamos incidiendo más a partir de las redes sociales. Sí, hay otro fenómeno también que me gustaría llevarte que tiene que ver con el traspaso de lo que sucede en redes sociales, lo que tú decías, a lo que pasa en el mundo real. Hoy día tú ves y hace tiempo que en redes sociales, en Twitter, en otras también, hay una suerte de polarización extrema, hay mucha trinchera también en redes sociales, mucho de no aceptar lo que opina el de al lado. Si opina distinto a mí, o lo descalifico o simplemente lo elimino. Eso se puede hacer en el mundo de internet, ¿no? Pero eso muchas veces está cayendo y tiene un correlato también en el mundo real. Tiene un correlato, y lo vemos ahora con el lanzamiento, volviendo al tema de la propaganda, por ejemplo, que hubo algunas manifestaciones, y tú ves que en la misma calle dos personas que opinan distinto, no quiero generalizar, pero es la única manera de poder conversar, ¿no? Pero que opinan distinto, se ponen a discutir de una manera que es casi irreconciliable. Y lo vimos, por ejemplo, en el lanzamiento de la propaganda, por ejemplo, del rechazo, que hubo una marcha con banderas aquí en el sector oriente de la capital, y llegaron personas por el apruebo, y fueron momentos súper tensos. Decir, hoy día, si tú no piensas como yo, y también lo vemos en el otro lado, en el otro espectro político, si no piensas como yo, no tienes que estar aquí, no tienes derecho. Tu postura me violenta. O sea, estamos en ese nivel de conversación que uno pensaba que era más propio, no solamente del mundo de internet, donde no pasa nada. Ahora eso está pasando en el mundo real y muy seguido. Sí, yo creo que hay una contribución importante desde lo que ha ocurrido en redes sociales o el comportamiento que hemos tenido, digamos, en virtud de nuestra digitalización, que se ha ido traspasando a nuestro cotidiano. Pero al mismo tiempo, yo creo que, y este es el punto que yo señalaba anteriormente, ha habido muchos mitos con respecto a las redes sociales. Sobre todo porque inicialmente las rechazamos cuando empezamos a comprender que cambiaban nuestras formas de socializar, de informarnos, etcétera, de manera muy abrupta, adjudicando a las redes sociales problemas que sí tiene, pero que también están presentes en el mundo real. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las fake news, yo me recuerdo cuando empezó más bien fuerte el tema de las redes sociales, el gran punto era, no, las redes sociales son malas. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay fake news. Sí, es cierto, pero hay fake news también en la vida real. Es decir, cuando tú pretendes, y esto me ha tocado irlo a conversar con distintas instituciones como el CERVEL en Chile, cuando tú pretendes regular la fake news o la mentira, porque fake news es una mentira y puede partir siendo un rumor en las redes sociales, la pregunta que tú te tienes que hacer es, en la calle, en el mundo real, ¿tú puedes regular la mentira? ¿Puedes regular el rumor? Y cuando empiezas a hacer estos análisis por analogía, te das cuenta en realidad que estás pidiendo quizás mucho en redes sociales con respecto a lo que ocurre en la vida real. Pero si tú dimensionas también el alcance por volumen que tiene una fake news en redes sociales que se viraliza muchas veces, quizás puede ser menor, o sea, mayor, mucho mayor al que tenía la fake news o la mentirilla, ¿no? El rumor de pasillo en la calle, ¿no? Puede ser, pero también si tú dimensionas, por ejemplo, quienes controlan las fake news en el mundo real, te das cuenta que noticias como, por ejemplo, ¿cuáles? La muerte de Pablo Neruda, son fake news que duran 40 años, no duran dos días. A eso agrégale que en redes sociales tienes una presencia de usuarios donde no solo pueden ser creadores de fake news, también son elementos fiscalizadores. Es decir, tan rápido o más bien
mientras más fake news se pueden crear, más usuarios tienes que pueden controlar que la información sea efectivamente fidedigna. Entonces, es interesante ver cómo a veces cuando tú tratas de... cuando pones la pelota en el piso y dices, a ver, conversemos con calma, las redes sociales, ¿qué son? Sobre todo en términos políticos, que es lo que a nosotros nos interesa, en momentos de campaña electoral, etcétera, te das cuenta que son territorios donde tú puedes encontrar oportunidades y también puedes encontrar amenazas, tal y cual las encuentras en el mundo real, por así decirlo. Muchas gracias por este aterrizaje, ¿no? Del tema, se nos pasó volando el tiempo. Bueno, van a tener que tener mucha imaginación las personas. Además, que, por ejemplo, quieran poner la propaganda, la más tradicional, la de las pancartas, la de los carteles hoy día, porque es muy probable que no dure mucho tiempo en el lugar donde están. Hoy día se rompe todo, ¿no? Y además te encuentras frente a una ciudadanía que es cada día más... sensible, en el sentido de que las campañas tienen que ser un poquito más inteligentes, un poquito más profundas, no pueden apelar al dame tu voto, ya se acabó eso. Es más bien, estoy de acuerdo con lo que tú piensas. No es que yo te pida que estés de acuerdo con lo que yo estoy opinando. Uh-huh. Yo creo que ahí también hay un cambio conceptual en cómo formular las campañas y va a ser un gran desafío para publicistas, sociólogos, sí, cientistas políticos. Van a tener que meterle mucha más cabeza a una campaña con mucha más empatía. Sin duda. Nicolás Freire, director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, gracias por estar acá en Semana 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Secretaria de Educación, y asume quién era hasta ese momento el subsecretario. Hablamos de Raúl Figueroa, el nuevo y flamante secretario de Estado, ¿no?, de Educación, que va a tener que enfrentar un montón de desafíos este año. No va a tener un año simple, ni este ni el próximo. Para conversar respecto de esta figura, de Raúl Figueroa, y de todos los proyectos que va a tener que empujar durante estos dos años, estamos a esta hora con Magdalena Vergara. Ella es directora ejecutiva de Acción Educar. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Magdalena, preguntarte inmediatamente cómo ven ustedes este nuevo ministro, a Raúl Figueroa, en la cartera. Entiendo que es una persona que cuenta con muchas credenciales en el mundo de la educación y que sabe bastante de esta área. Sí. Bueno, yo creo que algo bastante positivo el cambio que se da. Uh-huh. Siempre algo bueno, un nuevo liderazgo que, especialmente en los tiempos que estamos, va a dar un nuevo aire también a las discusiones, una nueva forma de enfrentarse a los problemas que hoy día enfrenta la educación. Y por otro lado, es muy bueno también, como tú decías, que una persona que lleva años ya trabajando en educación y sin duda tiene una experiencia que le va a permitir enfrentarlas muy bien, toda la situación en la que estamos, y poner los focos en lo que realmente es más importante, que es desde los aprendizajes, que es algo que él mismo ya también ha repetido, que él quiere introducirse a la sala de clases, que es un poco lo que hemos estado esperando ya hace bastantes años, de empezar por ahí las políticas. Magdalena, aprovecho de preguntarte, antes de avanzar en lo que se viene en el mediano plazo y también con el nuevo ministro, preguntarte también tu opinión respecto del tiempo, del año y 6 meses, que estuvo, 18 meses que estuvo la ministra Cubillos. ¿Qué te pareció su labor? Bueno, yo creo que sin duda fue un año bastante difícil desde que ella debió asumir la cartera. Ahora, uno podría hablar, tiene un liderazgo ella bastante particular también, que se demostró muy marcado, es bastante mediática en la forma de afrontar las distintas discusiones. Uh-huh. Yo creo que algo que también es más bien externo, no necesariamente es propio como de lo que ella marca, sino que las discusiones estuvieron siempre muy politizadas. Y eso influyó mucho en la manera de poder seguir avanzando en las distintas políticas. Hubieron proyectos de ley que se presentaron que eran bastante buenos, uno en especial está el de parvularia, y que no pudo llegar a puerto, en el fondo. En la propia discusión del Congreso se trabó la discusión y es lamentable porque era un proyecto que realmente por primera vez iba a enfrentar la educación parvularia como corresponde, haciéndose cargo un poco de esta deuda que ya llevamos años tratando de solucionar. ¿La de la educación parvularia? La educación parvularia, así es. ¿Cuál es esa deuda? El proyecto era, bueno, que es necesario hacerse cargo de la educación parvularia. Hoy día todavía no existen los proyectos que realmente logren fortalecerla para aumentar la cobertura y la calidad que existe hoy día en ese nivel. Es bastante desigual la manera en que se trata los distintos tipos de establecimiento, independiente qué tipo de administración sean. Ahí está la gran batalla, que era lo que intentaba solucionar el proyecto de ley, que era de subvención a la educación parvularia, de la diferencia que se hace entre los jardines Junji, Ingresa y BTF, siendo
siendo que ambos tratan a los mismos niños, en definitiva, en cuanto a vulnerabilidad y la familia. Es bien fundamental lo que me estás diciendo, porque muchas veces se centra la discusión pública, al menos, o el debate público respecto de la educación secundaria o la universitaria. Pero, y esto sale de vez en cuando, la madre de todas las batallas está al comienzo. Sí. Bueno, es de hecho ese el gran problema que tenemos hoy día. Y lo que uno mira también hoy día sigue el problema ajustándose a la educación superior desde el financiamiento, por ejemplo. Siempre sí. Son esas las batallas que seguimos peleando y las que de alguna manera se atrapan la discusión en educación. Y precisamente los focos debiéramos moverlos de la educación superior a la educación parvularia. Si nosotros queremos de alguna manera terminar con las desigualdades, con los problemas que existen de oportunidades en la educación, es desde la educación parvularia. Es ahí donde los niños pueden cambiar y uno puede realmente nivelar la cancha de alguna claro, manera. Dejemos la cancha pareja desde el comienzo, ¿no? Esa claro. Es básicamente la idea. Esa es la idea y porque se sabe que efectivamente la cuna, el nacimiento del niño sí va a afectar en las posibilidades futuras que tiene. O sea, el nivel socioeconómico afecta a futuro cuáles van a ser los aprendizajes. Entonces, el desarrollo que pueda tener un niño en determinada familia va a importar mucho y eso la educación puede ahí hacer un cambio y puede darle las mismas oportunidades. Aparte que el desarrollo cognitivo en esos primeros años de vida son los que también marcan un poco el futuro, ¿no? Así es, o sea, el desarrollo cognitivo que tenga ese niño en los primeros años de su vida va a marcar mucho cuáles van a ser sus posibilidades de aprendizaje futuras, cuáles son el desarrollo que él pueda tener a futuro. Y de hecho hay ciertas correlaciones que se ven en el nivel de aprendizaje de la educación parvularia con, por ejemplo, resultados de las pruebas CIMSE, luego PESUSA. Eso está mostrado y la evidencia ya lo ha dado a conocer en diversas oportunidades. Y a pesar de eso, no hemos logrado introducir las políticas que realmente produzcan un cambio en la educación. Ahora, ¿hay un proyecto en el Congreso? Hay un proyecto en el Congreso, para no ser injusta, en todo caso, sí han habido ciertas modificaciones. Hoy día todos los jardines infantiles deben contar con una autorización de funcionamiento, un reconocimiento oficial que ya va poniendo ciertos estándares mínimos para de calidad para esa educación. Antiguamente eso no existía, de hecho había... Ese es el DESDE. Yeah. Había mucho desconocimiento de eso. Uh-huh. Y desconocimiento también de cómo funcionaban los jardines, que es un gran problema para poder mejorar las políticas y poder buscar soluciones. Y se está avanzando en eso, es un camino que es bastante lento, de hecho ya ha tenido diversas complicaciones dentro de lo que es el Congreso, pero ya se está avanzando y me parece que la subsecretaria ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, de realmente poner todos los esfuerzos en buscar al menos alcanzar estos mínimos para garantizar cierta calidad. Magdalena, y volviendo ya al cuadro un poco más amplio, ¿cuáles crees tú que son los desafíos más importantes que va a tener que enfrentar el nuevo ministro de Educación? Bueno, dado el año particular que vamos a tener, yo creo que ahí tiene un desafío muy importante que va a ser cómo de alguna manera logra enfocarse y logra también salirse un poco de lo que es la contingencia para poder avanzar en las políticas que realmente van a dar solución a los problemas, a la educación pública, a los problemas que hoy día enfrentamos en el sistema. Y eso es... Creo que se da, de alguna manera pueden ser dos vías. Una es despolitizar la discusión de la educación, lo que va a ser difícil, desconstitucionalizarla también. Muchos de los problemas van a querer buscar una salida mediante la Constitución y aquí es importante hacerse cargo de las políticas concretas que vayan directamente a la mejora de los aprendizajes. Y el gran problema que hemos tenido y por lo cual no hemos podido avanzar es esa politización que se ha dado. Y por otro lado, me parece que también es importante que realmente las políticas tengan ese foco, el foco del el aprendizaje, y eso va a ser también mediante un relato que se pueda entregar, que sea claro, que sea coherente y que sea conciliador también, que logre buscar esos puentes entre los distintos actores que hoy día muchas veces están bastante rotos o ha sido difícil de poder abordar. Porque no sirve de nada que logremos buscar las mejores políticas si el día de mañana o en el Congreso o en el otro finalmente van a encontrar una traba. Entonces es necesario buscar ese compromiso por parte de la ciudadanía, por parte de los actores, cosa de entender que efectivamente la educación es lo más relevante. Bien, todos los nuevos cargos no son personas que se inventaron de un día para otro, son personas que tienen historia, que ya tienen antecedentes, se puede decir, de vida pública, ¿no? Y en este caso, Raúl Figueroa, y esto se está sacando mucho a colación, ya que hablamos de políticas públicas, el año 2018 criticó un poco la gratuidad, ¿no? Porque diciendo que era una política regresiva e ineficiente, y eso se está recordando mucho ahora. ¿Qué te parece ese juicio y qué te parece esta política, ¿no? de la gratuidad?
Bueno, es algo, bueno, Raúl Figueroa fue director ejecutivo de Acción Educar, así que es algo que... Fue tu antecesor. Fue mi antecesor. Muy bien. Es algo que desde Acción Educar también hemos criticado y apoyamos en ese sentido lo que dijo el actual ministro en su minuto. Y eso por varias razones. Un poco lo mismo que conversábamos antes. Es importante poner los focos donde realmente es necesario, uno puede hacer el cambio. Nos parece que la gratuidad hoy día, tal como está dado, no ha sido la política que logra hacerse cargo realmente de garantizar la educación a la educación superior. Existen otros medios que no ponen en juego tampoco ni la calidad ni la posibilidad de que sean muchos quienes puedan acceder a la educación. Y yo creo que es relevante también entender de que cuando uno habla de acceso a la educación no se trata solamente de garantizar la entrada que tenga un puesto en determinada carrera, sino que pueda realmente tener un éxito y lograr egresar de esa carrera. Y muchas veces las políticas en general de financiamiento, acceso, no se hacen cargo de esa posibilidad. A nosotros nos parece que es importante, por supuesto, garantizarle la oportunidad a todos los estudiantes de poder acceder a la educación superior, pero que eso no ponga en juego tampoco la calidad de las propias instituciones. Y hoy día vemos que la gratuidad, son fondos en el fondo que se están gastando solamente en la entrada de los alumnos, pero dejan esta parte un poco de lado. O sea, la gratuidad, según lo que ustedes piensan, pone en... ¿En crisis pone quizás en juego, en jaque, la calidad? ¿Atenta contra la calidad? O sea, puede hacerlo. En definitiva, lo que uno debiese buscar es un sistema que sea sustentable, que logre, por una parte, a garantizar el acceso de los estudiantes a la educación superior, pero que también pueda hacerse cargo de otros elementos que son igual de relevantes dentro de la educación superior, que son como la creación de conocimiento, el perfeccionamiento de los profesionales para futuro. Entonces, son esos temas que también nosotros debemos hacernos cargo. Y el hecho de que sea sustentable también para poder garantizarlo a futuro. O sea, de nada sirve si vamos a lograr estas generaciones no más garantizarles la gratuidad, pero ¿qué ocurre a futuro? ¿Qué ocurre con las próximas generaciones que vienen? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, y ahí creemos que un sistema de crédito, un buen sistema de crédito, junto con becas que sea atingente al ingreso, que no logre este... el agobio, una mochila para toda la vida. Efectivamente, es posible dar solución. Y ahí hay que recordar ciertas cosas también, porque la gratuidad, o sea, perdón, la educación superior no es solo un beneficio social, que es muy importante, sino también ahí hay un beneficio personal. Y de hecho, en el último informe la OCDE demostraba cuáles eran, por ejemplo, los beneficios en cuanto a los ingresos que recibía una persona que egresaba de la educación superior versus una que egresaba de la educación escolar. De hecho, nosotros hicimos un estudio donde mostramos que efectivamente las personas que egresan son capaces de pagar sus créditos. Entonces, es necesario, nos creemos, que mirar todas esas variables que se enfrentan cuando hablamos de financiamiento. Y cuando hablamos de acceso, ya que también lo mencionamos, ahora esa es otra de las de los desafíos que va a tener el nuevo ministro de Educación, que tiene que ver con la PSU, por ejemplo. El nuevo sistema de acceso que, en todo caso, igual este año tendría que ser reformado, ¿no? Así es. La Ley de Educación Superior establecía efectivamente que este año debía cambiar el sistema de acceso. Actualmente es el SUA, que era administrado por el CRUCH, y eso cambia. Y se crean dos comités técnicos que son los que estarán a cargo de elaborar cuáles van a ser los instrumentos y los procesos de acceso. Y dentro de uno de esos instrumentos, efectivamente, es la PSU. Pero no es el único, es uno de unos tantos. Y hoy yo creo que también vale la pena aclarar ciertos puntos. Efectivamente, la PSU debe ser cambiada. Hace mucho rato ya que estamos discutiendo todos los problemas que tenemos mucho antes de lo que ocurrió ahora en enero, producto de que los secundarios impidieran hacer la prueba. Se vienen discutiendo las mejoras que se deben hacer, y en ese plano es avanzar hacia una prueba que mida ciertas habilidades, que permita en ese sentido ser más equitativa y no una prueba en función de conocimientos como es hoy día. Ahora hay que hacerse cargo de que los cambios no pueden ser de un día para otro, y esto va a tener durar unos 5 años quizás, si realmente queremos hacer un cambio significativo en la prueba. Esa es la gradualidad que a veces no se entiende. Ese es el problema. Ahora tampoco significa que todo está perdido y que entonces tenemos que esperar a 5 años más para recién dar cierta equidad en el sistema. Como te decía, los otros instrumentos que hoy día existen, las ponderaciones que puedan haber, también pueden ayudar a dar equidad desde ese punto de vista, y que las instituciones puedan buscar, por ejemplo, distintas competencias, distintas habilidades de los estudiantes mediante otros instrumentos. Ahí está lo que ocurre a nivel
nivel comparado, por ejemplo, es dar una mayor de repente relevancia a las notas, a aumentar un sistema de admisión especial que permita buscar esos otros talentos que tienen los estudiantes, que las instituciones tengan libertades para poder ponderar los distintos instrumentos de formas diversas. En el fondo hay entrevistas, ensayos, pruebas específicas. Entonces hay fórmulas que hoy día te permiten también entregar esa equidad. Aprovechando también otra crítica que se ha hecho importante es que habría que eliminar una prueba estandarizada porque siempre van a ser, de alguna manera, tener cierto sesgo socioeconómico. Y ahí también hay que entender que todo esto debe ser un equilibrio, o sea, que los distintos factores de alguna manera vayan equilibrándose unos con otros. Y aquí la prueba, a pesar de que tiene cierto sesgo socioeconómico, es importante para dar cierta objetividad y transparencia también al sistema, que es muy relevante. Y Chile hoy día, algo muy bueno que tiene el SUE es precisamente eso. Entonces, tampoco debemos un poco olvidar o ver cuáles son las partes buenas que tenemos hoy día dentro de nuestro sistema. Muchísimas gracias por tu mirada, ¿eh? Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, con todos los desafíos que se vienen por delante en una cartera que ha estado con muchos, muchos problemas durante estos últimos 2 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Bien, ahí lo estamos viendo, se acabó el Festival de Viña, tremendas noches, tremendo espectáculo con bemoles, ¿no? Con críticas, con loas, para saber un poco y hacer alguna especie de balance de cómo ha sido este certamen internacional. Ya estamos con la experta, con Carolina Gutiérrez, que ha estado todos los días ahí al pie del cañón. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel, pero qué rimbombante presentación, eso de experta me queda demasiado grande para finalizar estas 6 noches de festival en este contacto que hacemos desde la piscina del emblemático Hotel O'Higgins, un hotel que nos habían anunciado va a cerrar sus puertas indefinidamente luego que nos retiremos nosotros, los que estamos quedando en el hotel, los que nos quedamos después de que sufriera una emboscada y terminara siendo inseguro para muchos de los pasajeros que estábamos acá. Pero Daniel, vamos a entrar en materia y quiero que conversemos un poco. Yo no sé si tú tuviste algún momento para ver el festival, si al menos supiste de polémicas, supiste de presentaciones, de un festival que se enfrentaba de una manera muy distinta en una versión que celebraba sus 61 años y que el contexto nacional también hacía dudar de cómo íbamos a enfrentar este festival, por una parte, evidentemente, esperando que los artistas que se presentaran en esta edición tuvieran palabras, tuvieran una reflexión sobre lo que estábamos viviendo, especialmente porque este es un festival latino, donde hablamos todos el mismo idioma y donde habían muchos artistas nacionales que iban a pisar este escenario. Así es que vamos a hacer una reflexión probablemente sobre estas 6 noches, pero lo que ocurrió ayer fue una noche bastante particular, porque era la única noche en que se presentaban 4 números en el escenario, aparte de una noche que nos iba a dar el nombre de los ganadores de la competencia nacional y la competencia internacional. Hablando de competencia, que en el último tiempo uno dice, es necesario que un festival como este siga teniendo o siga insistiendo en invitar a participantes a una competencia que quizás es la menos visible, la menos aplaudida de todas. Lo que anoche ocurrió con Ozuna a mí me encantó, no solo porque reunió a un público más juvenil y más infantil, incluso vi muchos, muchos niños que no solo coreaban las canciones de Ozuna, sino que además las bailaban, se sabían prácticamente todo el repertorio. ¿Qué me gustó de Ozuna? Que es uno de los artistas que ha batido sus propios récords. No está de más decir que él ha recibido más de 12 premios Billboard en su corta carrera, tiene solo 27 años, ya se ha codeado con importantes consolidados de la música en habla hispana. Ha hecho no solamente colaboraciones con nombres tan importantes como, no sé, Maluma o Ricky Martin, sino que además este joven de 27 años se para sobre el escenario usando overplayback, lo que significa que canta sobre una pista pregrabada, pero lo hace con humildad, lo hace con cariño, lo hace vestido correctamente, se gana al público y yo quiero que revisemos un poquito los pasajes que anoche nos dejó la presentación de Ozuna, el puertorriqueño que cerró esta 6ª noche de festival. Porque su novio ella le engañaba.
De festival, los artistas que estuvieran sobre el escenario también nos entregaron un mensaje. No es ajena a la situación que está viviendo el país luego del estallido social, de todas las demandas que hemos tenido en este último tiempo, que todavía algunas ni siquiera tienen respuesta. Ahí hubo un... al contrario de lo que hizo Pablo Alborán en su presentación, que no tuvo palabras para referirse a nada con respecto a esto, Ozuna, muy conectado con la realidad, mandó también un mensaje no solamente a sus seguidores, sino que también a todos los chilenos. Escuchemos. Yo no sé nada de política, nunca me he interesado saber de política. Lo único que yo sé es que yo estoy con el pueblo. El pueblo es el que me ha dado el amor, el que me ha dado el cariño. Y no solamente en Chile, en el mundo entero, a todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo, necesitamos escuchar la juventud y necesitamos complacer esos deseos, esos sueños de estos jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano. Chile, los amo mucho y los llevo en mi corazón. Yo estoy con ustedes, al igual que Venezuela, al igual que Colombia, al igual que Puerto Rico, al igual que República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo, Chile. Ahí estaba el mensaje de Ozuna, que evidentemente se llevó su gaviota de plata, su gaviota de oro. E insistió en que se va a reencontrar con el público en Santiago el próximo 7 de marzo. Además, encontré que la conexión que tiene con no solamente con el público que estaba en la Quinta Vergara, sino que alrededor de toda su carrera, cómo se comunica con sus fanáticos a través de las redes sociales, cómo hace posible mantener entonces la expectación, la ansiedad de verlo en vivo, un show redondo, un show que se merecía los premios, un show yo creo que muy bien elegido para el cierre de este festival que cumple 61 años. En backstage también tuvo algunas palabras Ozuna para referirse no solamente a la recepción del público, a la entrega de los premios, sino que a cómo se sintió sobre el escenario. Los amo mucho, Chile, de verdad que me llevo muy buen recuerdo, agradecido con el festival, con todo el equipo de trabajo, todos bailamos y todos lo pasamos bien. Espero que se repita algún día otra vez Viña del Mar. Mis compañeros de equipo de trabajo me dijeron, mira, siéntete como en tu casa, siéntete bien, Chile te ama, sí. Todo el público, es que desde el aeropuerto se siente la gente ahí, el calor, y ya tú te sientes confiado y vas como si fuera una presentación normal, pero cuando vi todo ese público que nunca había parado una tarima así como lo es el monstruo de Viña del Mar, me sentí contento. Carolina. Ahí está, entonces, Ozuna. Daniel, te escucho. Sí, nada, comentarte nomás cuando escucho las palabras de Ozuna. Ayer también lo pensé y lo estábamos conversando con Viviana Martínez, nuestra editora. Se mandó un Puma Rodríguez, ¿eh? Hay que escuchar la voz del pueblo. No esquivó el tema, ¿eh? Y ninguno casi de los artistas que estuvieron en el festival. Bueno, excepto de Pablo Alborán, que no se refirió a nada en su espectáculo sobre el momento que está viviendo Chile, especialmente porque Pablo Alborán es un artista muy cercano a nuestro país. Él mismo reconoció que había sido este escenario que le había abierto las puertas, bien digo, a toda Latinoamérica. Creo que todos los artistas sabían que iban a enfrentar un festival distinto, que íbamos a enfrentar 6 noches siempre con un cierto grado de incertidumbre. Así también lo podíamos sentir nosotros, que cada noche íbamos a la Quinta Vergara esperando que escuchar rugir al monstruo, esperar entonces que los artistas también tuvieran palabras sobre el escenario o recomendaran sobre el escenario no solamente el cuidarse, el quererse y el escucharse. Y yo creo que en todos los artistas, excepto por supuesto Maroon 5 y Pablo Alborán, no se refirieron a nada de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo viste, bailaste con Ozuna, Daniel? La verdad es que solamente vi un pedacito nomás, Carolina, pero me gustan harto sus canciones. Tiene canciones muy que están sonando mucho hace mucho rato ya, en todo caso, ¿eh? Uno lo ve como muy joven, pero ya lleva varios años ya en la escena, en todo caso, sí, claro. De la música, ¿no?
Claro que sí, además yo creo que tiene aquí un camino largo para continuar cosechando éxitos con tanto talento, tanto carisma. Y de verdad que a mí me gustó mucho la presentación de Ozuna anoche. Y lo que también me gustó y que también ha sido la tónica de este festival es el apartado del humor. Y digo apartado del humor porque uno dice, en un festival de la canción, ¿por qué siempre nos vemos en la obligación de tener un número de humor? Y parece que esa es la característica de este festival que ya tiene 61 años, poner ahí una franja de humor para que el público despierte, para que nos podamos conocer también la contingencia mirada desde otro lugar. Y lo que hizo Pedro Ruminot, que regresaba a este escenario anoche, fue mostrar su oficio, mostrar cómo un humorista desde el stand-up, desde la comedia, puede tocar todos los puntos que nos puedan hacer reflexionar sobre algo. Y cuando digo todos los puntos, estoy hablando que en 80 minutos Pedro Ruminot no solamente demostró el aplomo en el escenario, sino que además hizo una rutina que caminó por todos los temas, caminó por el estallido social, por las vivencias como padre o las vivencias familiares que se hacen tan cercanas para los padres. Habló también de cómo nuestras madres utilizan las redes sociales, habló también, combinó todo eso con un poco de música, nos sorprendió invitando a Marcelo Bartichotto al escenario, evidentemente se llevó las merecidas gaviotas de plata y de oro, además tuvo momentos musicales divertidísimos cuando comparó un poco lo que hoy día los jóvenes, o cómo los jóvenes consumen música, cómo tienen acceso a tecnología, cómo tienen acceso a una vida cierta virtual con respecto a los que vivíamos en los 90, realidades que sacaron carcajadas, que además el público entiende el humor que hace Pedro Ruminot sin tanta parafernalia, sin tanto efectos especiales, sino que un relato coherente, divertido, a rato uno dice, pero ¿por qué se quedó callado? Esas pausas también hacen que su rutina sea redondita. Escuchemos un poquito lo que nos mostró anoche Pedro Ruminot, yo diría que el gran triunfador de la jornada final del festival. Iba caminando y de repente me encantaría que el pueblo le cambie los nombres a las calles cuicas. Sueño con el día que me digan, Pedro, nos vamos a juntar. ¿Dónde? En Avenida Las Calilas con las Mojojojo. ¡Oh! Frente a la Plaza El Careputa. ¡Oh! ¡Ay, qué sería bacán! Aquí con los cabros en la Plaza del Careputa. ¡Ah! Hasta el día de hoy la llamo. Aló, mamita, ¿cómo está? Aquí estoy sola. ¿Comió? Sí, comí. Coma. ¿Comió? ¿Obsesionada con la comida? ¿Comió? ¿Y con que me abrigue? ¿Se abriga? ¿Abríguese? ¿Abríguese? ¿Se abrigó? ¿Abríguese? ¿Coma? ¿Coma? ¿Abríguese? Cuando se esté abrigando, aproveche de comer. Cuando esté comiendo, se abriga. Yo la embarré porque la acepté en Facebook. Todas las fotos, todos los estados dicen abajo, comió. ¡Me cae mal mi mamá! No le contesto el celular y empieza a llamar. Mamá llamando, mamá llamando, mamá llamando. ¡Oh! Mamá llamando, mamá. Aló, mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Bien, mamá, y usted? Sola. Pero no importa, si nací sola, muero sola. Ya, ¿cómo se ha sentido? ¿Bien? ¿Me he sentido bien? ¿Su salud? ¿Bien? ¿Tiene una tos rara, mamá? Muy emocionante. Fue muy emocionante, pero Alison me dijo, ni se te ocurra llorar. Entonces estaba así... Y la emoción la desvía a la sonrisa y a pasarlo bien y a disfrutar. Y fue muy bonito. Ahí está entonces la rutina de Pedro Ruminot, que sacó carcajadas, que yo diría que Pedro Ruminot fue invitado el año pasado y decidió tomarse un año más para regresar al escenario de la Quinta Vergara, y creo que acertó porque tuvo tiempo no solamente para madurar su rutina, sino que para incorporarle elementos de la contingencia que también se refirió. Y quien también anoche subió al escenario debutando en solitario, ya la habíamos conocido, ya se había hecho merecedora de los premios y el reconocimiento de su
su público cuando se presentó con su banda Amango hace casi 10 años. Es Denis Rosenthal, que también jugó un rol importante desde su asiento del jurado anoche a las 2:05 de la mañana. Comenzó su show con su última canción, que se llama Tiene Sabor, que va a ser parte de su nuevo disco que este año pretende lanzar y del cual ya hemos conocido 4 cortes. Denis Rosenthal venía adelantándonos durante toda esta semana su preocupación por hacer de este espacio un espacio para no solamente mostrar música, sino que para reflexionar sobre temas, y que el camino de la composición tenía que ser también para tener un espacio para esta reflexión. La mayoría de sus temas últimamente se relacionan con la mujer, su problemática, un mensaje feminista que también mostró sobre el asiento que ocupó en el jurado. Cada noche mostraba la cara de una mujer destacada de nuestra historia. Denis Rosenthal mostró no solamente un trabajo de calidad, una maduración profesional. Yo diría que este es un show mucho más depurado, un show mucho más limpio, un show que perfectamente podría ser un show de nivel internacional para presentarse en cualquiera de los escenarios a la que lo inviten. Así es que Denis Rosenthal, a sus 29 años, está teniendo una carrera muy bien pensada, muy consciente, y se nota de mucho trabajo. Evidentemente tuvo su reconocimiento en Gaviota de Plata, Gaviota de Oro. Tuvo la oportunidad de subir al escenario a su novio también para que la acompañara en un pasaje de su presentación. Denis Rosenthal, yo diría que un súper dedo para arriba para su presentación de anoche, un artista que va a pasos agigantados a tener una carrera internacional brillante. Escuchemos lo que dijo entonces tras su presentación y luego de las reacciones del público. La familia de Gabriel Alcaíno ha dado una lucha hermosa para poder fortalecer las leyes que protejan a las mujeres. No sé si conocen esa ley, si no, los invito a que la conozcan, y a toda la hermosa labor que hizo la familia de Gabriel Alcaíno. Ojalá que nunca hayan más Nicole Saavedras ni Sofi. Que los derechos de las mujeres puedan ser más resguardados, que hayan leyes que realmente amparen esa justicia. Ahí estaba entonces el mensaje de Denis Rosenthal, la gran triunfadora también de esta noche, para el cierre de esta edición número 61 del festival. A las 3:14, Noche de Bruja, Héctor Muñoz, el Canela, se hizo cargo del baile, se hizo cargo de entibiar una jornada y que cerró pasada, yo diría, a las 4 de la mañana, por lo menos así él lo prometía, que iban a bailar con su ritmo tropical, con su carisma, y dejando atrás el fantasma de lo que habíamos dicho anteriormente, que tenía algunos problemas vocales. Antes de cerrar, Daniel, recordar también que tenemos ganadores en la competencia internacional. Al mejor intérprete se lo llevó el representante de Ecuador, Jonan Vera, con su canción Perdón, y Chile, que también recibió el galardón a mejor canción para Vicente Cifuentes, con una preciosa interpretación de Chillán. En la competencia folclórica, mejor intérprete y mejor canción fue para Argentina, Nahuel Penici, con su canción Avanzar y con su particular presentación anoche, con tanta garra y con tanto amor, el artista no vidente que representaba a Argentina se llevó entonces los 2 premios en la competencia folclórica y mejor intérprete y mejor canción. Daniel, vamos a tener mucho rato para analizar esta última jornada y los 6 jornadas que hemos vivido de un festival bastante particular, pero un festival que yo diría que raya para la suma positivo. Positivo, reflexivo y con un público siempre fiel e incondicional. Muchas gracias, Carolina Gutiérrez, por este análisis, ¿no?, de esta última noche del Festival de Viña. También agradecemos el gran trabajo tuyo y de todo el equipo desplegado allá también en la ciudad de Jardín. Nos reencontramos más adelante en otras ediciones de 24 horas. Claro que sí, nos encontramos más ratito. Bien, y ahora vamos con otras informaciones, porque tenemos noticias deportivas. Hay harto paño que cortar y para eso estamos con un especialista acá en estudio, Eric Zárate. Bienvenido a Semana 24.
Gracias, Daniel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Lamentablemente no les tengo buenas noticias, ¿eh? Noticias alarmantes, preocupantes, que dicen relación con el equipo chileno de Copa Davis y específicamente con Cristian Garín, que ayer tenía un partido también muy importante acá en el ATP 250 de Santiago. En los cuartos de final se enfrentaba a Thiago Seibold, el brasileño 183 del mundo. Estamos viendo imágenes de lo que aconteció ayer ahí en la precordillera, en San Carlos de Apoquindo, con la preocupación, ¿no? Antes ya, en octavos de final, luego de vencer a Dadivovic, el español, ya había problemas físicos, había encendido las alarmas Cristian Garín con una dolencia lumbar que arrastraba desde el ATP de Córdoba y que se comenzó a agudizar a medida que transcurrió el ATP 500 de Río. Los dos torneos fueron ganados ahí por Cristian Garín, la actual raqueta número 18 del mundo. ¿Y qué aconteció ayer? Que muy temprano en la mañana se hizo los exámenes y el médico le recomendó a Cristian Garín que descansara aproximadamente 7 días, una semana, para luego llegar de buena forma, ¿por qué no?, a jugar la Copa Davis el 6 y 7 de marzo allá ante Suecia. No quiso ausentarse del ATP 250 de Santiago, estaba con su público, su familia también lo iba a ir a ver, por lo tanto decidió salir a jugar igual este partido válido por los cuartos de final ante Thiago Seibold y perdió el primer set por 7-6. Y estas son imágenes luego de la primera manga que perdió ante el brasileño 183 del mundo y decidió finalmente retirarse de este torneo. Recordemos que el equipo chileno de Copa Davis no va a poder contar también con Nicolás Jarry, quien está alejado provisionalmente de las canchas por un resultado adverso en el control antidopaje. Por eso también la preocupación. Ya están saliendo claros los nombres, los dos que corren con ventaja para reemplazar a Cristian Garín, el Gonzalo Lama y también Víctor Núñez toman la delantera para ocupar ahí el puesto que va a dejar vacante el tanque. Los otros chilenos son Alejandro Tavilo, 166 del mundo, también Marcelo Tomás Barrios, 300 del Orbe, y Bastián Maya, 511 del mundo. Son los otros tres chilenos que están ya nominados por Nicolás Massú para jugar este 6 y 7 de marzo frente a Suecia y ganarse así un puesto para las finales de la Copa Davis. Además, el calendario de Cristian Garín se aproximan también dos torneos importantes, ¿no? Los Masters 1000, los primeros de la temporada en Indian Wells y también Miami. Así es que vamos a ver qué ocurre. El primero de ellos, el de Indian Wells, va a ser prácticamente pegadito después de la Copa Davis. Y vamos a ver qué ocurre también con lo anímico y con esta decisión que tomó el mismo Cristian Garín de seguir jugando este torneo a pesar de la recomendación del médico y de lo que él venía sintiendo, porque claro, el examen le arrojó que no era una dolencia o una lesión para preocuparse, pero otra cosa también es lo que diga el cuerpo y cómo se siente el tenista en este caso cuando está jugando, ¿no? Él decía, Daniel, que le complicaba mucho cada vez que estaba sirviendo, que estaba con su servicio, él sentía esa dolencia lumbar y además también le imposibilitaba de buena forma poder desplazarse en la cancha de la precordillera ahí en San Carlos de Apoquindo. Por eso también la preocupación y esta decisión o no, esta decisión que tomó finalmente Cristian Garín de seguir jugando el torneo a pesar de la recomendación del médico. ¿Habrá sido irresponsabilidad por parte del chileno? Eso es lo que va a tener que también conversar ahora con Nicolás Massú. Habló Cristian Garín luego de esta lamentable derrota en el primer set, pero luego retiro, abandono ahí en el ATP 250 de Santiago y nos contó más detalles acerca de lo que se viene, de la Copa Davis y, por supuesto, del estado anímico y también físico luego de este retiro, este abandono del ATP 250 de Santiago. Lo escuchamos. Como digo, la verdad que vengo hace una semana con problemas lumbares. Vengo con mucho dolor. Ayer terminé muy tarde, hoy en la mañana fui a hacerme exámenes y tengo una inflamación en una articulación ahí en el lumbar y la verdad que el doctor hoy me dijo en la mañana que tendría que parar, descansar, pero hoy jugué, quería jugar, tenía muchas ganas de hacerlo bien, de por último hacer mi mayor esfuerzo y la verdad que no me sentí bien, como lo pudieron ver, no de energía no estaba muy bien, tenía en la cabeza el dolor y la verdad que con el tema de Suecia no sé, la verdad que en estos momentos tengo una lesión a tomar en cuenta, el doctor me dijo que parara una semana. Bueno, Tommy y Alejandro, Bastián, creo que somos un gran equipo, creo que en Copa Davis, en caso de yo no ir, creo que
que han pasado muchas cosas, muy, se puede decir, muchos hitos, pues podemos ganar, o sea, se puede ganar en una superficie que obviamente le favorece a ellos, pero yo voy a esperar hasta última hora para ver si voy o no. Declaraciones de Cristian Garín. Hoy va a ser clave las horas que vienen porque va a decidir finalmente con el cuerpo médico, también por supuesto con el cuerpo técnico del equipo chileno de Copa Davis, bien digo, comandado ahí por Nicolás Massú, si es que va a viajar o no a Suecia. Los pasajes son para este día domingo. Se esperaba que pudiera llegar a la final el gran Cristian Garín de la raqueta número 18 del mundo, que lamentablemente entonces dice adiós a este P250 de Santiago. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá que se pueda recuperar de buena forma. Esté o no esté de la Copa Davis, Daniel, lo importante es que se pueda recuperar porque vienen torneos muy importantes, como yo les adelantaba, los primeros dos Masters de la temporada. Avanzamos, dejamos el tenis, ¿les parece? Y bailemos de Colo-Colo con esta danza de nombres que se han suscitado en el último tiempo, con Gustavo Alfaro, también Pekerman, que ya le había dicho que no al cuadro colocolino. Gustavo Alfaro también, todavía no se sabe, supuestamente para el día viernes estaba la respuesta del ex Boca Juniors. Y fíjense ustedes que según el diario El Mercurio, Luis Felipe Scolari, uno de los mejores técnicos del mundo y del último tiempo, campeón del mundo también con Brasil en el año 2002, dos veces ganador también de la Copa Libertadores, le habría dicho que no al cuadro de Colo-Colo, que busca urgentemente un reemplazante para Mario Salas. Hoy se enfrenta, recordemos, a la Universidad de Concepción, a eso a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental, y ya la próxima semana viaja a Bolivia a enfrentar a Jorge Wilstermann, 2.500 metros de altitud aproximadamente, partido muy complejo ahí en el debut de Copa Libertadores. Pero lo cierto es que, claro, según el diario Mercurio, y bien digo, Luis Felipe Scolari había dicho que no, básicamente por un tema económico. $1.100.000 por temporada era lo que le habría ofrecido el cuadro colocolino al técnico brasileño, ex técnico también del Palmeiras, y él ganaba, Daniel, aproximadamente... casi cuatro veces. Exactamente. $300.000 ganaba, pero no al año, al mes. Así que imagínense la gran diferencia entre lo que propuso Colo-Colo y, por supuesto, lo que pretendía o lo que venía ganando ahí Luis Felipe Scolari en su último periplo por el Palmeiras. Vamos a escuchar declaraciones, ¿saben de quién? Del técnico interino, que nuevamente, Gualberto Jara, se hace cargo del primer equipo luego de una salida, de un despido de un técnico. Analizó obviamente lo que se viene para esta tarde, 6 de la tarde, un partido muy importante. Recordemos que está a hartos puntos ya, a 13 puntos del cuadro de la Universidad Católica, que es el líder del torneo nacional. Y por supuesto, en relación a Matías Fernández, qué es lo que espera para el volante de Colo-Colo. Y además, la salida traumática de Mario Salas, parece que no se veía venir por ningún lado el despido del comandante. Escuchemos declaraciones de Gualberto Jara. Lo encontré muy bien, realmente fue una sorpresa, y lo dije a él también en el punto de vista de que lo vi muy bien, con muchas ganas. Es una persona que no solo futbolísticamente aporta al equipo, sino que también al grupo, ¿no? Por su ascendencia, y bueno, ahí los dos están a disposición. Ahora me toca definir a mí si quién va a empezar o si los dos pueden empezar. Eso lo tengo que definir ahora, ¿no? No, juntos no, porque todavía no, pero yo sé que ellos tienen la trayectoria, tienen la personalidad, tienen la capacidad suficiente para hacerlo directamente. Yo al llegar encontré sobre todo gente que está un poco... decaída por el tema de los resultados que se estaban dando, de que estaban ya deseosos de poder salir de este momento, ¿no? Avanzamos y nos vamos a Italia, ¿les parece? Hablar del clásico entre el Inter y la Juventus, que finalmente fue suspendido. Recordemos que se iba a jugar sin público, al igual que la última fecha ahí, o varios partidos de la última fecha de la Liga Italiana. Y finalmente fue aplazado y reprogramado para el próximo 13 de mayo, este partido que estaba también presupuestado para este día domingo. Esto debido a la crisis creada también por el coronavirus en Italia, donde ya hay, recordemos, 21 fallecidos. Estaba agendado para el domingo, como yo les decía, y además fueron pospuestos otros 4 partidos, incluyendo el duelo del Udinese ante la Fiorentina del volante Nasa, a jugarse el 20 de mayo de este año. Así es que un panorama incierto
para la Liga Italiana, para el fútbol de allí del país de la OTA. Los encuentros aplazados entonces que se pasan a jugar el 13 de mayo son Juventus-Inter, Milan-Génova, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia y Udinese-Fiorentina. Todos ellos, recordemos que debían jugarse también a puertas cerradas y a excepción del último de ellos, el sábado, justamente se debía jugar este día domingo. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que era un partido muy, pero muy interesante, muy atractivo, sobre todo en la lucha que tiene ahí el cuadro del Inter de Milán por darle casa a la Lazio primero y luego también darle casa al líder, que es justamente la Juventus. Y estas son imágenes de Arturo Vidal, del Barcelona, que se preparan también para una nueva edición del derbi español ante el Real Madrid, o clásico también del fútbol español. 5 de la tarde de este día domingo. Ahí el elenco del chileno va a visitar la Casablanca en un partido crucial por la lucha del liderato. Los blaugranas tienen 55 puntos en la primera posición, mientras que los merengues acumulan 53 unidades luego de 25 partidos disputados. El King podría ser titular en el compromiso, según consignó el diario Sport. El volante jugará como extremo derecho nuevamente, ¿eh?, para asociarse con Lionel Messi en ataque y a su vez también apoyar en el repliegue defensivo, dado las características de polifuncionalidad, Daniel, que tiene Arturo Vidal y que, claro, al parecer esta nueva posición le ha surtido efecto. Aquí que se tiene y también, por supuesto, una nueva variante se suma a lo que pueda contar Reinaldo Rueda para lo que se viene en marzo frente a Colombia y frente a Uruguay. Ojalá que pueda controlar el temperamento, sí. También, ¿no? Sí, sí. Pero una expulsión en mucho tiempo, ¿eh? Sí, no, sí. No, hace rato que no tenía problema. Exactamente. Buen escenario entonces para el King, para Arturo Vidal. Que tenga una buena jornada, Dani. Gracias, igual que tú, Eric. Muchas gracias. Bien, entonces con todas las noticias deportivas que nos trajo Eric Zárate, cerramos este capítulo de Semana 24. Nos reencontramos en 24 tarde y usted siga la sintonía de Canal 24 Horas, porque recuerde, siempre es hora de noticias.